Buenas tardes. Hoy en Venga Conmigo, el dramático caso del secuestro de un niño de 3 años que conmocionó a la policía en 1990. ¿Tiene usted hijos adolescentes? La psiquiatra María Luisa Cordero nos explica cómo enfrentar los problemas con ellos. Después del triunfo ante Australia, ¿qué opinamos los chilenos de nuestra selección de fútbol? Esta tarde se casa Fernando Clige, con 2 personas y a la misma hora. ¿Y el doctor Lira estará cansado de las andanzas de Fermín? Además, los frescos, el top 10 del humor, el chiste en grupo, Generación 96, el cartero, Corazones Service nos trae una sorpresa. Y desde México, todo el romanticismo de ayer y hoy, en la voz de Armando Manzanero. Ahora dejo con ustedes a su animador, José Alfredo Fuentes, quien nos dice... ¡Venga conmigo! Bienvenidos, amigos. Gracias por estar con nosotros. Comienza otro domingo más con nosotros junto al TEC, el último domingo del mes de abril. Para que lo pase muy bien. Le invito para que se quede con toda la familia. Ya le contaron todo lo que vamos a compartir y hay mucho más todavía. Queremos empezar inmediatamente saludando, como siempre, a nuestras modelos con un aplauso cariñoso de todo nuestro público y de usted que le está tirando besitos ahí a nuestra modelo. Las damas van a estar bien acompañadas hoy día, así que no se vaya del Venga Conmigo. Y comenzamos inmediatamente entregándoles un regalo a ustedes, señoras y señoritas. Va a estar con nosotros Fernando Clige. Y el sobrino, Cristian de la Fuente, también, por supuesto. Dicen que se casa Fernando Clige, ¿será cierto? Y que tiene 2 novias a la vez. ¿De qué lío podrá salir de este lío? Vamos a ver inmediatamente Mi Tío y Yo. Está todo listo. Cuando yo le diga emoción, emoción, alegría, alegría, lo tienen todo ensayado. ¿Okay? Sí, no, Gaspar, tenemos todo listo. Así que, ¿estamos listos, muchachos? Sí. Perfecto. Está enojo, ¿ah? Sí. Tío, apúrese. Ay, ay, estoy tan nervioso, tan nervioso. Tranquilo. Estoy muy nervioso. La primera vez que me caso en mi vida y con 2 mujeres diferentes y el mismo día. Está todo listo. Los tengo ¿sí? a todos entrenados. Mira, que se pongan de pie los testigos de Andrea. Asiento, que se pongan de pie los testigos de Camila. Bien. Fantástico, brillante, brillante, sobrino. Eso sí, me tiene un poco nervioso el cuento de la emoción, no, del llanto. Está bien listo, mire, yo les digo emoción y ellos van a dar emociones. ¿Sí? Emoción. Alegría. ¡Venga conmigo! Sí, sí, bien, fantástico. Tenemos un problema. ¿Cuál? Que el palo blanco todavía no llega. ¿Quién? El que se opone, el que dice yo me opongo, no ha llegado. Ay, vaya. Bueno, tranquilo, todo va a salir bien. Debe ser el yo. Voy. Déjame, yo voy. ¡Vamos, monstruo! Estamos bien, ¿verdad? Sí, vamos. Felices, vamos. ¿No? Felices. Bien. Que sea lo que Dios quiera. ¿Qué pasa? Disculpe, gallero. Permiso. ¿A dónde está el gallero don Sábado? Domingo. Don Domingo. Mucho gusto. Encantado. ¿Aquí el matrimonio? Sí. Señor. Oiga, disculpe la demora, pero que vengo de un matrimonio último ordinario. Sí. Curado, hasta la novia curado, sí, y me sí, tuve sí. que estar esto para que dejaran de tomar. Oh. Qué bueno, sí. Oh. Bien, sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Claro que... Lo tiene claro, ¿no? Está aquí. La tengo claro, ya, por tranquilito, favor. Tranquilito, esa es más suave, ya. Usted venga por aquí. Aquí. Quédese aquí, tranquilito, paradito. Mire para allá hasta que llegue la novia, ¿ok? El tufo. Ay, Dios mío, qué sé lo que usted tiene la sopetilla pasada, sí. Me parece. Es ella. Déjame a mí porque... ¿Cuál de ellas? No sé, pero lo voy a averiguar. Tranquilo. ¡Camila! Precioso, hola. Sí. Y usted también. Este es el día más feliz de mi vida, Domingo. Qué suerte la suya. Bien, quería presentarte a mi familia. Ella es mi querida familia, ella es mi querida Camila. Camila, mi querida familia. Mucho gusto. Pero, Domingo, no seas tan formal. No sé, dime los nombres, por lo menos. Ah, los nombres. Los nombres. Mi nombre es Ramón Ulloa. Ulloa, pero ¿por qué lado son parientes? De Paraguay viene Ulloa. Somos primos. Uruguay. Bueno, está bien. Lo importante es que estamos acá todos juntos y eso a mí me emociona mucho. Sí. Aquí falta alegría, eso sí, alegría. Eso es cierto. Yo quiero poner un poquito de claro. música. Sí, pongo música. ¿Hay alguien que se oponga? Yo me opongo. No, espere que venga el juez. Disculpe, Oscar, yo pensé que era la contraseña, ¿ah? Estoy atento yo. Sí, amor. ¿Quién es ese caballero? Un primo, es un primo, sí, que vino al sur a probar la champaña, el experto en vino. Sí, sí.
El juez. Sí, pero... sí, el juez. Buenas noches. Buenas noches. Yo soy el oficial del distrito civil. Adelante. Paso. Por acá. ¿Qué tal, señor juez? Mucho gusto, me van a perdonar, pero yo estoy un poquito apurado. Yo con el abrigo. Tengo que viajar a Temuco, mucho gusto. Sí. La verdad es que póngase aquí al frente y vamos a empezar enseguida con la ceremonia. Sí, por favor, sí. Amigos míos, estamos aquí reunidos para unir en matrimonio a Domingo y a Camila. Esto debe constituir para la familia un motivo de profunda emoción. No, cuando yo le digo, ¿Tu familia? Una familia muy, muy emotiva, lloran por todo. Parece. Bueno, vamos a proseguir pidiendo que por favor se pongan de pie los testigos de la novia. Son solo tres los testigos de la novia, pues. Los testigos de Camila, no, los de Andrea. Los testigos de Camila, no los de Andrea. Domingo. ¿Qué, amor? ¿Quién es Andrea? Andrea es una prima que casualmente se casa hoy también. ¿Sí? Sí, qué casualidad. Qué casualidad. Perdón, qué casualidad. Joven, cuando me recibió el abrigo, ¿no vio un libro de registro con unas tapitas jaspeadas? No lo vi. Ah, qué contrariedad, se me quedó en el auto. Vuelvo enseguida, no se preocupe, el más apurado soy yo. Ábrame la puerta, por favor. Muchas gracias. Bueno, pero voy a aprovechar, ya que se fue el juez, me voy a ir a retocar un poquito. Sí. Vuelvo al tiro, futuro marido. Cada vez que me dice futuro marido, me empieza la picazón esta que tengo. La alergia. Creo que todo saca bien. Ya. Adelante, señores, control. ¡Andrea! ¡Ay! Aquí está la novia más ansiosa, incontrolable y desesperada por casarse que hay en el mundo. ¿Cómo está mi futuro marido? Se te hizo un poco temprano. Ay, es que como todas las novias siempre llegan tarde, yo como soy distinta a todas, llegué más temprano. No me aguantaba por casarme. Supongo que toda esta gente es tu familia. Sí, mi familia. Mira qué parecido que somos. Mira. No, parecido nada, pero son simpáticos. ¿No se imaginan ustedes lo que es para mí conocerlos? Es una profunda alegría. Continuemos entonces. Ah, señor juez, yo soy Andrea, la novia. Mucho gusto. ¿Qué manera de cambiar usted, señorita? Pero... No, si yo soy Andrea. ¿No se llamaba Camila recién? No. Domingo, ¿quién es Camila? Voy a continuar con la ceremonia. Eso, mejor. Sí. ¿Alguno de los presentes tiene algún motivo para impedir este matrimonio? Más fuerte. ¿Pero cómo? ¿La parte de los testigos? No, esa ya parte ya la hicimos, sí, ya, señorita. ¿Qué? Sí, lo hicimos, ¿cierto que sí? Por favor. Sí, no, vamos rapidito. ¡Hay alguien que se oponga a este matrimonio! Eso, eso. ¡Hay alguien que se oponga al matrimonio! Lo pongo es que esta mujer perdida fue pareja de un amigo mío. ¿Qué tal? Además, es madre de tres hijos. ¿Qué? ¿De dónde sacaste este error? ¡Dime, por Dios! Pero, Andrea, por favor, ¿qué estás diciendo? ¡Me engañas así! ¡El día de mi matrimonio! Domingo. Nada, no me digas nada. Me estoy desangrando por dentro. Déjame solo. Domingo. Emoción. Domingo, esto es un avión. Domingo, tú no vas a tener esta estupidez. Emoción. Mira, desgraciado. La que no se casa contigo soy yo porque yo no aguanto que ningún hombre ponga en duda mi nombre, mi honor. ¿Entendí? Bien. Caballero, ya estaríamos listos. No, falta uno. Tranquilo con la sopa de pica. Bueno, el champán que me trajo, caballero. Permiso, caballero. Como unos gritos. ¿Qué pasaba? Estábamos celebrando. Brindis. Entonces, ¿la señorita es la que se casa? Sí, claro. Bueno, ¿la que se acaba de ir? No. Bueno, yo no me meto. Bueno. ¿Hay alguien que se oponga en esta casa o en este manicomio a este feliz matrimonio? ¡Hay alguien que se oponga a este matrimonio, por favor! ¡Hay alguien que se oponga al matrimonio! Yo me pongo. ¿Qué pasa? ¿Qué dice? Sí, algo dice. Yo lo entiendo. ¿Qué dice? ¿Quién? ¿Esa? ¿Cómo? No puede ser. No puede ser. Me está diciendo en esa jerga que tú tienes otro hombre. ¿Qué? ¡Eso me acaba de decir! ¿Yo? Y sí que tengo que emborrachar para tomar coraje. Pero, ¡emoción! ¡No hables de ser mi emoción! No, no, no,
la deja en paz. Seguramente lo hiciste a propósito para hacerme daño porque sabe que soy un hombre bueno, cariñoso, fiel. Pero, amigo, ¿cómo se te ocurre pensar una cosa así, humillarme así delante de tu familia? Pues, no, amigo. Déjame en paz. No, amigo. ¡Monstruo! Bien, fantástico. Ahora sí. Vale. Gracias. Estuvieron muy bien. ¿Qué tal? ¿Tiro? Sí. Repártelo. Llévatelo. Afuera el espago, afuera el espago. Oiga, cuando se case me aviso. No, quédese tranquilo. Sí, sí. Tome. Oiga, venga. Póngase. Póngase sobre. No. Yo me lo pongo. Yo me lo pongo. Ya, fue. Ya, vaya, se va ese bien, tío. Estuviste bien. Estuviste genial. Bien. Tranquilo, pero está bien. Es maravilloso. Ahora está en un poquitito de canapé. ¿Dominguito? ¿Ahora? ¿Sí? ¿Sí? ¡Que te matamos! Yo les puedo explicar, vengan acá. ¡Esperen! ¡Andrea, Camila! ¡Ahora sí que te mato! Liliana García, Andrea Promi, Fernando Clige, Cristian de la Fuente, César Arredondo, Daniel Alcaíno, Jaime Muñoz. Fuerte el aplauso para todos ellos. No hubo matrimonio, pero fiesta aquí en su programa. Y el Venga Conmigo recién comienza. Unos consejos y más. Venga conmigo. No se vaya porque ya viene Ángel y Valer que nos están preparando un nuevo paso para esta semana. ¿Qué vamos a hacer? Tecno Dance. Tecno, vamos a bailar, así que además viene La Huella del Delito, viene también. ¿Y nos tiene algún chiste, no? Yo les tengo un chiste súper entretenido, viene Buscando un Galán y el humor con los frescos. No se vaya que ya volvemos. Ok, estamos aprendiendo ahí al tec. El público se puede poner de pie esta parte. Vamos, ahora va. José Alfredo, estamos aprendiendo un poco de techno dance. ¿Qué cosa vamos a aprender hoy en la tarde? Techno dance, ahí. Ya. Solamente las piernas. Ahí. Ya estamos de vuelta con ustedes. Sí. Comenzamos. Ok, después bajamos un poquito y hacemos esto. Eso, ya. Solamente los cuerpos tienen que balancearse. Otro, ven. Ahora cambiamos el pasito. Hacemos solamente ahí. Con el kick así como eso. Atrás. Ahora la mano ahí. ¿Cómo se llama lo que estamos aprendiendo? Techno Dance. Techno Dance. Un aplauso para nuestro ballet que hoy día nos va a enseñar algunos pasos de Techno Dance. Bien, Angelito. Bien por las chiquillas. El aplauso cariñoso para todos ellos. Ya lo sabe, usted en casa también puede aprender a bailar, pues si lo invitan a una discoteca y anda medio perdido, ya se aprende unos pasos del Techno Dance y por ahí todos creen que es un súper buen bailarín. Lamentablemente hemos conocido un nuevo caso de secuestro de pequeños, de niños. En el año 1990 hubo un secuestro que llamó la atención de toda la opinión pública, más que nada por el desenlace que este secuestro tuvo. Lo tratamos en La Huella del Delito. La angustia que empezaba a vivir una familia santiaguina de clase media fue determinante en la rápida llegada de los policías. A causa, su pequeño hijo de solo 2 años y medio había desaparecido misteriosamente desde su hogar. Sus padres estaban desesperados, más aún al no constatar alguna evidencia contundente que explicara la ausencia del niño. En todo caso, se trataba de una desaparición de pocas horas, ya que el pequeño había quedado en la casa cuando ellos salieron a trabajar. A su regreso, ya no estaba, tampoco la asesora del hogar, quien podría estar buscándolo. Quizá pudo haber huido al percatarse que el niño se había perdido por un descuido.
Lo cierto es que existían muchas posibilidades para intentar explicar un mismo hecho. Para la policía se trataba de un caso difícil, ya que por esos días se habían producido situaciones similares en diversas comunas de la ciudad. Los vecinos corroboraron la presencia de sujetos extraños que merodeaban las calles del sector, lo que hacía pensar en la posibilidad de una banda de secuestradores que se hubiera llevado al pequeño. En esa casa, por lo general, siempre hay gente... Sin embargo, también era factible que el niño estuviera perdido por las calles cercanas a su casa y por ello se emprendió su búsqueda. Con ello, la investigación policial establecía claramente tres sospechosos. Que tal como lo decían los vecinos, algún sujeto hubiera secuestrado al niño para pedir una recompensa. Que el mismo pequeño, movido por su curiosidad infantil, estuviera perdido en las calles. Y la tercera posibilidad, que la asesora del hogar estuviera relacionada con la desaparición. Ahí detenemos la imagen porque nuestro público en el estudio va a votar por opción 1, 2 o 3 y ustedes también en casa lo pueden hacer a ver quién es mejor detective. Y a propósito de detective, ya estamos con nuestro ex subcomisario José Miguel Vallejo que está con nosotros, atento también al desenlace de esta historia. Opción 1, posible secuestrador. 2, el niño perdido. 3, la empleada de la casa que hubiera tenido participación en este hecho. A la orden de 3 van a votar por opción 1, 2 o 3 nuestro público. 1, 2 y 3, voten conmigo. Ya está llegando la votación. Opción 1 dice 26, la 2, 16 y la 3, que sería la empleada, la que estaría metida en este lío, 101. O sea, toda la gente se inclinó, la mayoría de la gente, por la opción número 3. ¿Cuál cree usted que es? Vamos a ver entonces. Dale. 3 días después, las pesquisas se habían intensificado, ya que el menor no aparecía. Sin embargo, se descartó un secuestro por recompensa, ya que nadie había pedido algún rescate a sus padres. Asimismo, ningún hospital o servicio de urgencia constataba su presencia, lo que centraba todas las sospechas en la asesora del hogar, que desapareció tan misteriosamente como el niño. Eso llevó a los policías a realizar un empadronamiento en todas las agencias de empleo de la capital. Y con los antecedentes que ella había dejado, se pudo identificar el lugar preciso donde fue contratada. Así, llegar a datos más exactos fue cosa de pocos minutos, ya que todos recordaban a la mujer, quien había dejado un domicilio en la ciudad de Santiago. En la casa ubicada en el barrio de Estación Central, encontraron a una amiga que confirmó que la mujer se había trasladado al sur luego de recuperar, según dijo, a su hijo. Sin duda era la pista clave, sobre todo después de que los policías tuvieron acceso a una libreta de direcciones de distintas casas sureñas. Luego de chequear la mayoría de los domicilios, se logró dar con la ubicación de la sospechosa en Chillán, justo en momentos en que transitaba junto al pequeño extraviado. Así se llegó a la verdad de este caso. La situación de esta persona radicaba en una profunda crisis de identidad sexual, ya que bajo la perfecta apariencia de una mujer se escondía alguien de sexo masculino. Tratando de satisfacer su maternidad frustrada, decidió trabajar como asesora del hogar en casas particulares para tener acceso a pequeños a quienes entregar su cariño. Con sus cartas de referencia y suplantando una identidad femenina, pudo obtener muchos empleos hasta que llegó a la casa de esta familia, a cuyo hijo miró como el suyo propio. Así, y queriendo prolongar este afecto, planificó llevarse al niño una vez que sus padres tuvieran la confianza suficiente como para dejarla al cuidado de la casa. Finalmente, logró hacerlo, pero gracias a un eficiente trabajo policial se logró dar con la ubicación de esta persona y devolver al pequeño sano y salvo a su hogar. ¡Vida! ¡Ah!
Esas últimas imágenes son auténticas del año 1990, cuando ocurrió este caso tan increíble, porque secuestros hay, pero de este tipo, me imagino, José Miguel, no muy comunes, ¿no? Escasamente, fíjate, secuestros y raptos hay bastante, pero sustracción de menor, que es específicamente... Esto lo que es sustracción está, de menor. Es sustracción de menor. Ya. Es decir, no tenemos una finalidad sexual ni una finalidad financiera por parte del secuestrador. Uh-huh. ¿Qué sucede en relación al sujeto autor del delito? Es bastante extraño. Él desde la adolescencia tiene una conducta marcada hacia otra sexualidad. Ya. Pero hay una deformidad que se añade a esto. Desde pequeño él ansía ser madre y esa frustración arrastra casi toda su vida. Así que pudo haber cometido un desaguisado como este en otras casas donde se contrató como empleada. Pero la verdad es que fue ese niño el que lo enamoró, entre comillas. Uh-huh. Y ya ves tú el resultado. Aquí parece como que todo se hubiera logrado muy rápido. Me imagino que fue difícil la investigación. ¿Hubo algún detalle crucial en esta investigación? Fue una pesquisa bastante buena por parte de la policía, pero hubo un antecedente crucial. Ya. Este señor fue acompañado al cementerio con una amiga. Fue a ver la tumba de su madre. Y los policías llegaron a esa tumba. ¿Ya? Y a través del nombre de esa fallecida, bueno, se llegó a la identidad de este sujeto. Perfecto. José Miguel, un millón de gracias por haber estado con nosotros. Le damos un aplauso a José Miguel, que vuelve en algunos domingos más para seguir con esta huella del delito. Chiste en grupo, nos lo trae Jessica Eterovich. José Alfredo, te cuento. Hay lugares en Santiago sumamente especiales, pero lo mejor que tiene este lugar, que es el Fridays, es la gente que trabaja aquí. Venga conmigo. Hola. Oye, esta trágica historia transcurre en una selva, ¿ya? Donde habían los monos, los leones, los cocodrilos, ¿ya? La historia se basa básicamente en los monitos que andan en las lianas. Resulta que con tanto movimiento, las lianas se cortaban y se caían al río donde estaba el cocodrilo. El cual abusaba de los pobres monos. ¿Pero cómo abusaba de esos pobres monos? ¡Que los dejaba hablando así! Entonces decidieron salir en busca de Tarzán, todos reunidos. Y Tarzán salió en busca del cocodrilo que lo dejaba hablando así. Y cuando lo vio, se puso el cuchillo en la boca y se tiró al río a pelear con el cocodrilo, mientras todos, los monos, incluso los elefantes, esperaban ansiosos, desesperados, el desenlace de la cruenta batalla que tenía lugar en las oscuras y contaminadas aguas del río Mapochoso. Entonces salió Tarzán y todos los monos... ¡Eh, Tarzán, Tarzán! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y Tarzán llega y dice... ¡Se me cayó el cuchillo! Bueno, el chiste, le damos un aplauso a los muchachos que se prepararon bien, hicieron toda una actuación. Buena, muy bien, Jessica. Me gustó el chiste en grupo. Lonco Leche, leche nada más natural. Señora, dele a sus hijos lo mejor de la naturaleza. La leche de Lonco Leche, que nos ayuda a buscar un actor domingo a domingo. Van ganando dinero. Hay un campeón que ya lleva como 3 semanas sin que haya sido derrotado. Veremos qué pasa hoy con nuestro jurado, además a quién va a premiar. Christian Mason, destacado director de teleseries de Canal 13, está con nosotros. Tomás Vidiella, director de actores, querido y conocido actor. Y nos vino a ver el Pato Torres, comediante de diferentes producciones de Canal 13. Gran actor. Patito está de paso aquí en Chile. Me dijeron que se iba a quedar un tiempo acá en Chile porque estaba haciendo algo nuevo, sí, ¿no? Vamos a aprovechar el paso que estamos en este momento aquí para hacer un programa de humor muy entretenido que sale el día jueves. ¿Ya? El jueves 3 es... El jueves 2. El jueves 2. El jueves 2 se llama Tutti Quanti, un programa de humor muy entretenido para toda la familia, para que nos sigan a nosotros. La dirección es del señor Christian Mason. Christian Mason. Claro. Yo sabía que están trabajando desde hace tiempo en esto, Christian, ¿no? Como dijo Pato, es para toda la familia, para entretenerse un rato, para pasar un rato agradable, el jueves a las 22 horas. Perfecto, lo que más le gusta a la gente es reírse, pasarlo bien, entonces todos invitados a partir del jueves 2, para desde las 10 de la noche, ¿no? Desde las 10 de la noche a reír. Venga conmigo el jueves a ver... Tutti Quanti. Tutti Quanti, perfecto, ya está. Ok, y venga conmigo para conocer a los actores de hoy. Ellos mismos se presentan. Hola, mi nombre es Juan Marcos Herrera, tengo 21 años. En los años 60, los jóvenes vivían con ilusión. Con música y baile y con rock and roll. (Risa)
Estoy mal. Kurt Carrera es el campeón y ganador hasta el momento. Veremos cómo le va a su oponente de hoy. Él mismo se presenta. Hola, mi nombre es Joaquín Pereira, tengo 20 años y quiero contarles que cuando la ciudad estaba perdida entre ruinas y telarañas, desde el fondo de la tierra nacían cosas extrañas. Contacto. Ok. Por allá. Contacto visual. Negativo. Chequea cuadrante 1. Comprendido. Como caminaba para atrás, para mí, que era Michael Jackson. Ahí estaban presentados entonces los dos, Kurt Carrera y Joaquín Pereira, el último. Siempre destacamos a nuestro equipo de producción y a mí me gustaría destacar todo lo que es sonido y musicalización, con un aplauso también para nuestros sonidistas y musicalizadores, que lo han hecho muy, muy bien. Esperanza Silva está hoy día con nosotros para ayudar a nuestros jóvenes y futuros buenos actores. ¿Cómo está Esperanza? Muy bien. ¿Le gusta ayudar a la gente joven, a la que está recién empezando? Sí, me encanta. Le encanta, me perfecto. Encanta. Y a ellos les encanta más todavía, porque para qué te cuento lo que se han cacheteado estos chiquillos con cada una de las actrices de aquí. Vamos a ver, ¿qué escena nos corresponde realizar hoy? Yo no sé cómo puedes tener celos de un hombre que ni siquiera me ha tocado la punta el dedo chico. ¿Sabe por qué tengo celos? ¿Sabe por qué tengo celos? ¿Por qué? Porque yo tengo la sensación de que a usted le gustaría que el pelado se le tocara el dedo chico. Ay, esto, por favor. Vamos a echar a perder esto tan maravilloso. ¿Por qué? ¿Por una escena de celos tuya? Lo que pasa es que usted no me entiende a mí. Porque es que yo la quiero mucho a usted, señorita Erika, pero mucho, 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 mucho. ¿Sabe que cuando yo pienso cuánto la quiero, sabe que me llega a doler como el cuerpo, me duele? Ya, me duele todo. Ya, no me diga esas cosas. Que me da culpa. Pero ¿qué quiere que le diga? Usted, Erika, usted me quiere, ¿no? ¿Qué cree? No sé. Ok, perfecto, mucha suerte, Kurt. Ya has tenido suerte de estar con Esperanza Silva y por lo que viene más adelante también mucha suerte. 5, 4, 3, acción. Néstor, yo no sé cómo pueden sentir celos de un tipo que ni siquiera me ha tocado la punta en dedo chico. ¿Sabes por qué estoy celoso? ¿Sabes por qué estoy celoso? ¿Por qué? Porque estoy seguro que te encantaría que ese pelado te tocara la punta del dedo chico. Ay, Néstor, por favor. No vamos a echar a perder esto tan maravilloso. ¿Por qué? ¿Por una escena de celos tuya? Lo que pasa es que tú no me comprendes. Yo te quiero. Yo te quiero mucho. Y cuando siento el amor que siento por ti, me empieza a doler el corazón y a doler el corazón y a doler el corazón. Ya, pues no me digas esas cosas, no es que a mí me da cosa. ¿Y qué quiere que haga? Quique, ¿usted me quiere a mí? ¿Qué crees tú? No sé. En cada vaso de Loncoleche que usted le da a sus hijos va lo más alimenticio de la naturaleza. Loncoleche nada más natural. Y ese mismo aplauso se prolonga para recibir al actor número 2. Adelante. Acérquese, mijo, con toda la confianza del mundo. El aplauso es para que tenga energía, tenga fuerza y lo haga muy bien. Prepárense porque ya estamos contando 5, 4, 3. Néstor, yo no sé cómo puedes sentir celos de un tipo que ni siquiera me ha tocado la punta del dedo chico. ¿Sabes por qué tengo celos? ¿Sabes por qué tengo celos? ¿Por qué? Porque estoy seguro de que a usted le encantaría que el pelado ese le tocara la punta del dedo chico. Ay, Néstor, por favor, no vamos a echar a perder esto tan maravilloso. ¿Por qué? ¿Por una escena de celos tuya? ¿Y qué sabe, señorita Erika? Usted no me entiende a mí. Yo la quiero a usted, la quiero mucho. Pero cuando me pongo a pensar en todas estas cosas, no sé, siento que me duele el cuerpo, me duele todo. Ya, pues Néstor, no me diga esas cosas, no ve que me da cosa. ¿Qué quiere que le diga? Chiquita, ¿tú me quieres a mí? ¿Qué crees tú? No sé. Mucho.
Ahí está, el actor número 2, que es Joaquín Pereira. Muy bien, Joaquín. Bien, Kurt. Vamos a ver qué decide nuestro jurado. Antes vamos a agradecer a Ferrocarriles del Estado y especialmente a Maestranza de San Bernardo, que es uno de los lugares que nos prestaron para realizar nuestros videos. Nuestro jurado está deliberando. Les recuerdo que estamos con Lonco Leche, la mejor leche, la más fresca, la más natural. Cristian Mason ya deliberó con sus dos amigos y compañeros y nos dirá quién de los dos ha ganado en esta oportunidad. En esta oportunidad no hubo unanimidad del jurado, ¿eh? Fue más complicado. Lo que habla muy bien de los dos. Ajá. Pero nos quedamos con el número 2. Con el número 2, Joaquín Pereira. Kurt Carrera alcanzó a estar 3 domingos con nosotros y tenemos nuevo ganador, Joaquín Pereira, que recibe 400.000 pesos y Kurt va a recibir sus últimos 200 para completar, si no me equivoco, 1.400.000 pesos que ha recibido en estos domingos que ha estado con nosotros. Un vano recordatorio a seguir estudiando, a seguir trabajando, que la vida es larga y puedes tener el premio que tú esperas y te mereces. Gracias, Esperanza. Le damos un aplauso por su Esperanza, que es parte del Venga Conmigo. Felicidades, muchachos, con esta búsqueda de actores. Y un aplauso para nuestro jurado, que también se retira. Y vamos inmediatamente al humor, el humor que usted está esperando. Con ellos, con los frescos y aspirina. Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad, en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. ¿Está viendo esta caja? ¿El galán? ¿Raimundo Fabre? Sí, Raimundo Fabre. ¡Chiquilla, Me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta cómo actúa. Sí. Oye, usted igualito que en la tele, ¿eh? Sí, tratamos de mantenerlo. ¿Usted ve la tele? Sí, me encanta, me fascina él. Oye, y dígame una cosa, esto no se lo voy a cobrar porque es una cosa hermosa. Oiga, dígame una cosa, ¿usted se queda con la protagonista al final? Con la Beatriz, que me encanta, esa actriz me fascina. No, con Beatriz la verdad que no, porque me quedo al final con Amelia, que es la hermanastra. A Beatriz por una decisión de producción que es muy bonita, la lanzamos por un barranco, yo mismo la empujo. Es una escena maravillosa que data como término. Ah, ¿no se queda con Beatriz? No, a Beatriz la lanzamos por el barranco. Claro. Son ficciones. Ya tengo bloqueada la caja, no, esta caja no va a poder funcionar, va a tener que pasar por cualquiera de las 8 cajas. Pero no me podía hacer esto, No, usted se... Estoy diciendo las cosas que son secretas de la teleserie y tú me vienes a... No se queda con Beatriz, chiquilla. Pero me vas a sacar la caja. Malo, malvado, te quedas con otra. Yo pensé que era mucho más interesante. Fue una edición de producción, se bajaron los costos, tuve que lanzarla por el barranco. Me arrepiento lo que le dije. Beatriz es mucho más bonita. Fresco presentado por aspirina, dolor de cabeza, aspirina, síntomas del resfrío, aspirina. Aspirina es el analgésico. Unos consejos y ya volvemos con más. Venga conmigo. Aquí estamos con mucho ánimo para seguir con Venga conmigo. Después de estos comerciales viene Ángel y el Ballet, el Pollo en Río, los Top Ten del humor, el musical con Armando Manzanero, esta tarde Pillover y Corazones Service. Después de estos comerciales seguimos aquí. Venga conmigo. Ok, José Alfredo, estamos volviendo. Queremos mostrar también cómo lo hacen los varones. Ahí. Seguimos con el balanceamos tecno. Solamente un poquito. Ahí. Uy, ya. Dejamos que el cuerpo se balancee. Ahí vamos. Ve eso, solamente. Tan simple. Ok, vamos a hacer un juego de brazos también. Dice ahí. Ve. Ahí. A ver, José Alfredo, ¿qué nos veo? Todo el mundo bailando en la casa, aprendiendo para que vayamos a la disco. ¡Sin todo miedo! Es mover solamente los brazos. Y cambiamos el paso. Los brazos, ¿ya? No, con esos pasos, pero eso. Voy a matar. Cuando vaya a la discoteca y se balancea nomás ahí. Hace como 10 años no voy a la discoteca. Aplauso para Angelito y nuestro ballet. Muy bien, Ángel. Muy bien, muchachos. Le tengo un buen consejo, Angelito, y un buen consejo para todos ustedes en casa. Van Express del Banefe le entrega lo que usted buscaba, una línea de crédito preaprobada sin trámite para obtener dinero
a cualquier hora y además en cualquier parte de Chile. Solicite hoy mismo su Ban Express de Banefe del Santander, un nuevo estilo de banco donde nadie es más importante que usted. Y Banefe del Santander nos permite viajar. Yo les pido que me acompañen, les voy a mostrar un poco lo que es Río de Janeiro. Viaje conmigo. Al llegar a Río de Janeiro, se descubre inmediatamente por qué se le llama Ciudad Maravillosa. Construida entre las montañas y el mar y cubierta de una vegetación tropical, Río encanta a sus visitantes. Dicen que aquí hay muchas cosas que ver, así que apurémonos. Los cariocas, nombre que se le da a los habitantes de Río, son gente que siempre está dispuesta a disfrutar de la vida. La ciudad, con todos sus encantos, se presta de maravilla para ello. ¿Cuál es la mejor época para venir a Río? La mejor época para venir a estar en Río es antes del verano, yo creo entre octubre, noviembre, que no es tanto calor, llega a 30, 35 grados, pero la ciudad no está tan llena de gente como es en la alta temporada, que es el verano. La gente está un poco temerosa por todo lo que se ha hablado de la inseguridad que hay, de muchos asaltantes, mucha gente mala que hay por ahí en las calles. ¿Es tanto lo que se dice? Creo que se dice mucho más de lo que es en realidad, por ser una ciudad muy turística. En América Latina, lamentablemente, tenemos muchos problemas sociales. En una ciudad grande como Río, con casi 9 millones de habitantes, por supuesto hay un poco de peligro, pero nada que sea fuera de lo normal de un grande centro urbano. Por último, los precios en relación a otros países. ¿Qué te dice la gente? ¿Encuentras caro? Actualmente, por el cambio de moneda que hemos tenido el último julio 94, cuando cambiamos a real, desde entonces me dicen que el precio está un poco caro. Río de Janeiro ofrece de todo, pero lo que la hizo famosa son sus maravillosas playas, tanto deportistas y los amantes del sol. Las hermosas playas de Copacabana, Ipanema y Leblon son un verdadero centro social de la ciudad. Aquí es posible ver, desde muy temprano, a personas de todas las edades y condiciones sociales practicando diferentes deportes a orillas del mar. Está de más decir que las mujeres de esta zona son muy conocidas por su belleza y que fue precisamente aquí donde apareció por primera vez la tanga, versión diminuta del bikini. Esto en Chile se llama piña. Aquí en Brasil, abacaxi. Abacaxi. ¿Cómo pela el abacaxi? A ver. Con la faca. ¿Ya? Hazlo. ¿No te duele el cuello? No, soy fuerte, soy hombre. No, faço ejercicio. Bien. Pedazo. ¿Sí? Sí. Maravilloso. Tanto deporte me dio sed. Pollo. Y antes de pelar este coquito para tomar su rico líquido, los invito a un lugar obligado en un viaje a Río, el Corcovado. Solo 10 minutos se demora el tren en alcanzar la cima del Corcovado. Ahí, a 710 metros de altura, se encuentra la famosa estatua del Cristo Redentor. El Corcovado forma parte del Parque Nacional de Tijuca, que alberga 330 hectáreas de bosques situados en plena ciudad. ¿De dónde son ustedes? Nosotros españoles. ¿Españoles? Ajá. Es un largo viaje hasta acá. Sí, estamos celebrando los 25 años. Sí, 25 años de matrimonio, qué bonito. ¿Y por qué eligieron venir a Sudamérica? Bueno, porque es el regalo que me hace él a mí. Ajá. Y la ilusión de mi vida desde niñita fue conocer Río de Janeiro, el Cristo. ¿Qué sintió cuando vio el Cristo? Bueno, una emoción que no se lo puedo decir. ¿Sí? Emocionadísima estoy. Otro cerro famoso de la ciudad y por consiguiente muy visitado por los turistas es el Pan de Azúcar, al que se accede en un teleférico llamado por los cariocas el Bonde. Se está oscureciendo, así que nos vamos a ir a cambiar de ropa porque la noche sí que no la podemos perder, compadre. Así que sígame. Tradicionalmente, Río de Janeiro se asocia con la diversión y con una intensa y variada vida nocturna. Los espectáculos van desde recitales al aire libre hasta un carnaval en miniatura, como el que ofrece la sala de espectáculos Plataforma 1, que noche tras noche brinda un show autóctono de gran calidad. ¿Plataforma está abierto siempre? Sí, todos los días.
¿Y hacen una función solo una en la noche o dos? Solo una. Solo una. ¿Qué cantidad de gente cabe en este recinto? Una media de 800. Para la gente que nos está viendo en Chile, contémosles cuánto cuesta estar acá. El espectáculo. Sí. 30 reales o 30 dólares. ¿Y qué incluye eso? ¿Puedes tomar una copa? No. ¿Se puede cenar aquí también? Comer? Sí, se puede cenar. Comida maravillosa, peixes, picanhas, carne en general. En una visita a Río es imposible sustraerse a su ritmo y a quienes lo llevan en la sangre. Andrea, ¿cuánto tiempo que estás en plataforma? 2 años en plataforma. ¿Y tuviste que aprender mucho para llegar a ser primera figura acá? Bastante, ¿no? Aprendemos bastante, mas a casa da sempre ensaios, dão oportunidades para todo mundo. ¿A tu familia le gusta lo que haces? Gosto. ¿Sí? ¿Te vienen aprecio a ver alguna vez? Muitas vezes. Este baile me encanta, pero yo no tengo cómo hacerlo, pero sí lo quiero aprender. ¿Tienes pareja tú o no? Mi marido. ¿Tiene marido? Okay. ¿Es celoso? No me importa, yo soy muy valiente, me arriesgo a cualquier cosa con tal de estar contigo. Uy, ahora que me acuerdo, tengo que hacer, ya vuelvo. Hasta ahí nomás llegó el viaje. Pero seguiremos viajando gracias a Banefe del Santander, un nuevo estilo de banco. ¿Se fijó las brasileras cómo ahorran en traje de baño? Usted puede invertir y ahorrar también en el Banefe porque encuentra de todo, depósitos a plazo, superahorro y todas las alternativas para que su dinero crezca día a día. Banefe del Santander, un nuevo estilo de banco que nos invitó, y les invitó a ustedes también a viajar. Y llega el momento de reír con nuestros top 10 del humor y Paulo Iglesias. Paulito, ¿cómo está? ¡Excelente! ¡Qué elegante viene! Muy bien peinadito. Peinadito a la gomina, así como a la angüetada se va casi. Perfecto. Oiga, pero para cada uno de los chistes que usted nos trae en el top 10 del humor, sí, la verdad es que es bastante trabajo el que hay que hacer, porque yo veo que se disfraza, se caracteriza un montón de veces, viajan a diferentes lugares. Bueno, yo digo lo mismo, estoy aquí viendo el viaje a Brasil que usted se pegó ahí sacrificándose con esas negras, con unas cinturas así horrible, ¿verdad? La cintura así, y vio el pan de azúcar, qué sí, grande no era. ¡Oh, terrible! Bien, bonito. Vamos a empezar el tiro con este ánimo, entonces, con los top 10 del humor. Chiste de cocina, ok. Resulta que hay mujeres que le preparan lo que el marido quiera. Llega el marido a la casa, le dice, mi amor, me preparó la sopa de lengua que le pedí. Un chiste de carpintero. Resulta que hay un carpintero que lo metieron preso y se puso a trabajar en la parte carpintería de la cárcel. A la semana se cortó la mano. Después se cortó el brazo, al mes se cortó una pierna. Y ahí lo llamó el alcaide de la cárcel y le dijo, oye, flaco, cálmate. Primero te cortáis una mano, después te cortáis el brazo, después te cortáis una pierna. ¿Qué pretendí? ¿Arrancarte de a poco? Señor, por favor, yo voy a contar un chiste de músico. Un tipo le pregunta a otro, ¿usted toca algún instrumento? Y el tipo dice, yo tenía un grupo y en ese grupo yo tocaba la quena, pero ya no la toco. ¿Por qué, señor? Porque el papá la sacó del grupo. Bueno, llegamos ahí, 19º, 8º. Ya van 3 de bueno, los top 10 del humor. Pero nos gusta ver algo aquí en vivo también. ¿Algo en vivo aquí? Claro, claro, para la gente que está aquí mismo en la sala. Bueno, ¿algo en vivo? Algo en vivo. Resulta que este compadre que iba con un camión, este encontrando loco, ya, con un camión cargado, lleno de loco, pero con etiqueta Jurele. Ya. Cuando sospecharon los inspectores, cuando el compadre paró a comprar mayonesa. Ahí lo hacen parar. ¡Parajito! ¿Qué trae en este camión? ¿A dónde aquí en el camión? Aquí traigo Jurel de exportación para Europa, caballero. Así, ¿ah? ¿Y qué preparáis con estos jureles? Bueno, hay distintas recetas. Está el Jurel mayo, está el chupe de Jurel también. Así, desgraciado. ¡Ábreme el camión! ¡Abren los tarros! ¡Puro loco adentro! ¿Cómo que Jurel de Rosario, si esto es puro loco? No, si son jureles. Cuando supieron que iban para Europa, se volvieron locos. Es el ingenio chileno. ¡Buenísimo! Alto. ¿Qué nos falta? Bueno, ahora nos faltan 2 videos de la primera ronda, que son 5 cada ronda, y nos falta, bueno, el número 7 y el número 6, que lo vamos a presentar los dos. En los
Top 10 del humor. Por eso, como candidato, les prometo libertad si me eligen como su diputado. Voy a contar un chiste de político. Había un político que le hablaba al pueblo, le decía: hoy tengo dos noticias que dar al país, una buena y una mala. La buena es que hemos pagado la deuda externa y la mala es que tenemos 15 días para abandonar el país. Permiso. Por eso les digo a todos los que me escuchan. Imagine the people. Oh, loco, paz, loco, paz. Oh, loco, quería un chiste de loro. Ah, resulta que llega un loro a la iglesia y dice: loco, ¿a qué hora empiezan las clases de guitarra? ¿Cómo clases de guitarra? Si esta es una iglesia. Ah, loco, ¿y cómo afuera dice salón parroquial? Vuelve en un momento más el Top 10 del humor, porque nos faltan los otros 5, ¿verdad? Sí, sí, nos falta. Para saber qué pasa esta semana con los mejores chistes que nos trae Pablo Iglesias. Ok. Pablito, quédese por aquí, okay, porque usted también va a tener la posibilidad de verlo más de cerca, de escucharlo más de cerca y de aplaudir a este gigante de la canción latinoamericana. Estoy honrado y orgulloso de poder decir que en mi programa, en nuestro programa Venga Conmigo, tenemos a esta gran figura que es don Armando Manzanero. Este es un señor que se llama Claire Fisher. Escuchen qué hermoso toca el piano. Es un disco mío que se llama Manzanero, el piano y sus amigos. Es un señor que amo mucho. Como yo te amé, jamás te lo podrás imaginar. Pues fue una hermosa forma de sentir, de vivir, de morir y a tu sombra seguir. Así yo te amé, como yo te amé, y en sueños lo podrás asimilar, pues todo el tiempo te pertenecí, ilusión no sentí que no fuera por ti. Así es como te amé, como yo te amé. Por poco o mucho tiempo que me quede por vivir, es verbo que jamás podré volver a repetir. Comprendo que fue una exageración lo que yo te amé, como yo te amé. No creo que algún día me lo quieras entender. Tendrías que enamorarte como lo hice yo de ti, para así saber cuánto yo te amé.
Armando Manzanero, en Chile. Bien, venga conmigo, Armando. Qué honor tenerlo en nuestro programa. El honor es mío. Qué linda canción. El honor es mío. Esta canción, además, tiene mucha gente que ya la ha grabado, el Como Yo Te Amé, ¿no? Esta canción tiene una historia muy, muy, muy larga. Uh-huh. En los años 87 yo la escribo. En el 88 me la graba una señora de mi tierra que se llama Eugenia León. Sí. Se da a conocer. Luego me la canta María Marta Serra Lima en Argentina. Luego la canto yo. Muchas veces la traigo aquí a Chile. La digo incluso con orquesta. Últimamente me la graba ese señor que canta tan bonito ese tipo de música que es Luis Miguel. Luis Miguel y es así como se da a conocer Como Yo Te Amé. Pero es una señora muy vieja. Una más de las canciones de Armando Manzanero, que tiene tantas y tantas maravillosas canciones. Y me ha dicho, y espero aquí comprometerlo ante todos ustedes, que voy a poder cantar con usted, maestro. Tenemos que hacerlo. Voy a poder cantar con Armando en un momento más, y eso ya me tiene nervioso. Muchas Armando, gracias, pollo. Muchas gracias por estar con nosotros y vuelve en un momento más. El aplauso para Armando Manzanero. Voy a buscar a Carolina. Carolina, póngase de pie, porque Carolina, con aspirina, ha hecho posible que Corazones Service la escuche. Aspirina, dolor de cabeza, síntomas del resfrío. Carolina, ¿qué problema tiene usted que llamó a Corazones Service? Bueno, no es tan problema, en realidad es un caso bien especial. Y la idea fue mía, pero también de mi mamá, mi tía y mi hermano. Uh-huh. Y es el que los Corazones Service pudieran saludar a mis abuelitos, ¿ya? Porque cumplieron 50 años de matrimonio. Una fecha sobre... No hay ningún problema, me imagino. El abuelo se ha portado bien, la abuela también. Sí, ningún problema. Y simplemente decirle que ustedes los quieren mucho. Claro, bueno, como Corazones Service siempre va en pos del amor, qué mejor prueba y ejemplo que estas bodas de oro. Una muy buena idea que ha tenido esta nieta para saludar a sus abuelos. Y ahí van nuestros Corazones Service. ¡Guillermina! 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 Doña Guillermina, la venimos a ver. De parte de sus hijos. Sí. Sí. Y le queríamos cantar. ¿Por qué no me avisaron para me arreglar un poco? Está fantástica. ¿Dónde está don Luis? Por aquí. Don Luis. Don Luis, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Chiquilla. No tiene chiquilla, pero tiene hijos. Una canción para partir. La primera sorpresa. ¿Por qué no me avisaron? Quisiera saludarlos por cumplir estos 50 años de amor y comprensión junto a nosotros. 50 años que sabemos han sido de mucho sacrificio y lucha. Les deseamos nuestras más sinceras felicitaciones por este aniversario tan importante y tan difícil de cumplir en estos días. Por eso nos sentimos orgullosos y esperamos que sean muchos más, pero muchos más. Por otro lado, quisiera comprometer a mi abuelito a que deje de pasarse horas y horas sentado frente al televisor, viendo solamente fútbol. Le invite a mi abuelita, aunque sea a dar una vuelta a la manzana. Los quiero mucho y este es el amor que representa a nuestra familia. Gracias, muchas gracias. Que vengo la vida. ¿Qué hace estos 50 años para usted, Luis? Hemos pasado tantas cosas, hemos criado cuatro hijos, se han educado los cuatro, están todos con profesión. Ahora estamos solos, una de mis hijas, que es la que vive con nosotros, está trabajando. Lo que queremos es salud y pasarlo bien todos estos restos de nuestros años que los quedan. ¿Por qué no invito a bailar a la niña? Le ponemos una buena música, tan que ¿ya? Sí, aquí, en serio. Por los 50 años. Se lo voy a hacer. ¿Qué quiere bailar? Bueno, un tango. ¡Un tanguito para que baile esta pareja! ¡Aplausos para la pareja! Es como el cantante para soñar. Esto es para usted. Estas flores que representan el cariño de sus nietos y de su marido, que también... Aunque no esté preparado, yo creo que han sido años felices. Este osito también, como símbolo del amor. Y este, para que no vea tanta televisión. ¡Y los chocolates famosos! Por favor, señora. Gracias. Caballero, que este corazón represente 50 años más de felicidad. Gracias. Y en su relación, que sea un ejemplo para las relaciones que vienen a futuro en este país. ¡Viva Chile! ¡Viva esta pareja! ¡Viva! ¡Qué rico ser chileno! ¡Viva! ¡Viva Caldera! ¡Viva! ¡Viva Concepción! ¡Viva! ¡Viva Punta Arena! ¡Chocolate para los Tango Service! ¡Un aplauso para Tango Service! Un amparo de tu risa leve. Es como un cantar. ¿Cómo fueron tus 50 años? Mucha felicidad. ¿Mucha felicidad? Sí, no. Hemos pasado por lo bueno y por lo malo, pero los dos hemos aprendido.
apechugado. ¿Cómo lo definiría a él? Como un hombre muy bueno. ¿La ha querido? Mucho. Jamás me ha dicho una insolencia, jamás, nunca. Día que me quiera, la no saque en galana. ¿Qué estoy haciendo? Bien, ahora vamos a pasar a tomar té. En un rato más. No teníamos idea que iban a venir, por Dios. Yo vi unas personas con guitarra ahí afuera de pasar y digo, vale, digo, serán los hermanos que van, porque como siempre pasan con guitarra. Bueno, nos han tentado también de lanzarnos alguna prédica, sí, pues. Sí, así que no tenía idea, pues si no, yo vi pasar unos caballeros con guitarra, ¿no? Lo que pasa es que el amor no tiene fronteras y cuando los hijos están lejos, están más cerca. Sí, y nosotros realidad somos como sus hijos. Muchas gracias. Siéntanos cerca cuando sientan, gracias, la necesidad de tener un momento de corazón, nos llaman porque somos los corazones cerca. Nosotros siempre vimos. No lo vamos a olvidar este momento. Muchas gracias. Gracias a los nietos, a los hijos, a todos los que nos mandan estas cartas. ¡Chao! Aspirina, rápida y segura acción contra el dolor de cabeza, síntomas de resfrío, presenta exclusivamente a los corazones cerca. ¿Quedaste contenta, Carolina? ¿Te emocionó ver a los abuelitos? Mucho. Bueno, más te vas a emocionar porque, por supuesto, Corazones Service los trae hasta nuestro estudio. Por ahí viene esta pareja que ha cumplido 50 años de feliz matrimonio y que es un ejemplo para tantos y tantos matrimonios que nos están viendo. Por ahí viene Clinton y Reagan con el abuelo y la abuela. ¿Y la abuelita dónde viene? Ahí está, agarradita ella. Un gusto, señor. Adelante, por favor. A ver, yo la voy a ayudar. Venga conmigo. Venga para acá, que es un gusto conocerla. De verlo, voy a conocerlo en cuerpo presente. Muy bien, pues. Conocí en la tele, no, nada más que en la tele. El gusto es nuestro, ¿eh? El gusto es nuestro conocerlos a ustedes. He estado diciendo recién que son un verdadero ejemplo para tanta gente joven que se casa y no piensa realmente que es toda una vida que hay que llevar junto a otra persona y hay que respetarse, quererse y estar bien en las buenas y en las malas. Exacto, lo que nos ha pasado a nosotros como matrimonio. Ya. Hemos estado en las buenas y en las malas, hemos criado 4 hijos, se han educado, unos tenemos fuera de Chile y los que están aquí. Ya. ¿Ha tenido suerte usted, señora, en conocer a esta mujer? Sí, en muchos años. ¿Sí? La conocimos muy bien, nos respetamos. Y quiero dar un ejemplo de 50 años. ¿Qué es lo que más le gusta de ella? Lo que se pueda decir, por supuesto. Se puede decir, lógico, todo lo que ella lo aprecia a uno. ¿Y se le ha portado bien todo el tiempo? Sí, todo el tiempo. ¿Ninguna caídita por ahí en el camino? Una caída, no, que yo la sorprenda cuando estaba joven, a esta altura no creo. Claro, a esta altura más difícil. ¿Se ha portado bien siempre, señor? Hemos portado bien. Toda la vida, perfecto. Yo los quiero felicitar una vez más. ¿Y dónde están sus otros hijos? Mis hijos están en Brasil, en Sao Paulo. Ya. Sí, la mayor es nutricionista, la que vive ya aquí, y la otra es profesora. ¿Mucho tiempo que viven en Sao Paulo? Como 20 años. ¿Tenemos Corazones Servi en Brasil nosotros también? Lo que pasa es que nosotros hemos estado en la institución aquí con Clinton, ¿sí?, y queremos expandirnos fuera del país y tenemos 2 postulantes. Perfecto, hay 2 postulantes de Brasil que hoy día vienen también y quieren ser parte de los Corazones Servi. Si adelante los brasileros, no sé si habrán llegado. Espérense un poco, lo vamos a buscar. Los cariocas. A ver, fanfarre para que vengan los nuevos Corazones Servi de Brasil. Son Corazones Internacionales. Sí, tenemos, para que a ver si los pueden conocer allá también en Brasil, para que la gente empiece a hacer lo mismo que nosotros hacemos en Chile con estos Corazones Servi brasileros. Adelante, Corazones Servi. Sáquense los cascos inmediatamente. Sáquense los cascos inmediatamente. Sáquense el casco. Sáquense el casco porque me tinca que la abuelita todavía no se da cuenta quién está aquí. Mire, ahí están sus hijos que vinieron de Brasil a saludarla. Es nuestro regalo, el regalo de Venga Conmigo. Hicimos que la fiesta fuera completa. Que hubiera emoción en esta tarde. Que el fruto de este amor de 50 años también estuviera presente. Presente no en esta nieta maravillosa, sino también en los hijos. ¿Hay parte más de la familia? Vengan, acérquense para acá para que todos salgan, por supuesto. Que con esta imagen maravillosa de 50 años de amor, de entrega total, de felicidad, vamos a quedarnos con toda la familia. Dice que los llamó toda la tarde y no había nadie. Claro, si los teníamos escondiditos. Ahí está. Un abrazo para todos ellos. Y con esta imagen, reitero, maravillosa, llena de amor, nos vamos a unos consejos con aspirina de Bayer. Dolor de cabeza, síntomas de resfrío. Aspirina, a sus órdenes.
Top Ten del Humor. ¡Nos vemos! Seguimos junto a usted, gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Ha ido aprendiendo algunos pasos que le ha enseñado Ángel y nuestro ballet. Ahora todos los pasitos juntos en esta coreografía de Angelito y nuestro ballet. Venga conmigo. Sí, Sebastián Keiter está con nosotros. Le damos un aplauso a Sebastián. Gracias por estar acompañándonos, Sebastián. Deja recordar, tercero en un campeonato mundial en los 200 metros planos, ¿verdad? ¿Esa es tu mejor marca? Bueno, fui tercero en un campeonato mundial el año pasado en Barcelona. Hice mi mejor marca la semana siguiente en los Panamericanos, que también fui tercero, también medallista de bronce. ¿Y te estás preparando para las Olimpiadas, me imagino? Sí, faltan 3 meses y he estado trabajando bastante duro para llegar, ojalá, en un 100%. Bueno, Sebastián hoy día tiene una noble misión, tratar de ayudar a alguna institución para que se lleve una buena cantidad de dinero. Puede ser hasta 5 millones de pesos o bien una casa. Con nuestro nuevo auspiciador que es el Raspe Conmigo. Raspe Conmigo de Polla Chilena de Beneficencia. Usted puede ganar aquí en nuestro estudio desde 500 mil pesos hasta 5 millones o a lo mejor una casa. Al raspar, si le salen 3 Raspa Conmigo, viene al programa Venga Conmigo y juega con este aparatito realmente maravilloso que va a premiar, insisto, desde 500 mil pesos hasta 5 millones y a lo mejor una casa. ¿Eres un hombre afortunado, Sebastián, o no? Ahora, bueno, es primera que concurso se lleva. Vamos a ver si tiene suerte. Tú vas a tener hoy día la misión de ayudar a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, a nuestros bomberos que siempre necesitan la ayuda de todos nosotros. Vamos a ver cómo le va. Vamos a desenganchar primero. Yeah. Ahí desenganchamos desde ahí, entonces tú das vuelta todo lo fuerte que quieras, despacio, como tú quieras. Vamos a ver, suerte, 1, 2 y 3. Se va el primer Raspa Conmigo de Polla Chilena de Beneficencia. A ver, ¿qué pasa con los bomberos? ¿Cuánto dinero se nos llevaron? ¿Viene una casa? Atención, 500 mil pesos, medio millón.
$500.000 para la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile. Estamos con la atenta mirada de nuestro notario público, don Osvaldo Pereira, y le vamos a pedir entonces a don... Vamos a llamar a alguien de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos, en este caso su presidente, don Octavio Hinzpeter. Adelante, don Octavio, para que reciba el $500.000 de manos de nuestro gerente general de Boya, el señor Orlando Cantuario. Octavio, gusto de saludarlo. Muchas gracias. Don Orlando, don Octavio, y junto a Sebastián, vamos a entregar entonces ese $500.000, el primer cheque que entrega Boya Chilena de Beneficencia con su raspa conmigo. Hay mucha gente que nos está viendo y les vamos a contar que a partir de hoy mismo y de mañana, aunque ya los boletos se están vendiendo con anticipación, la gente tiene la posibilidad del próximo domingo, ustedes, de venir a jugar con nosotros al Raspa Conmigo y llevarse una casa. A mí me gustaría que usted mismo le hiciera la invitación a la gente para que esté entonces presente en nuestro programa y con la posibilidad del sueño dorado, una casa propia, don Orlando. Exactamente. Yo le agradezco mucho la oportunidad que nos da usted de poder invitar a todo Chile a participar en esta nueva forma de premiación que tienen nuestros raspes. Y que creemos que, desde luego, con el apoyo suyo, a través de Canal 13, con lo que significa el juego, va a ser una nueva gran oportunidad que nosotros le estamos ofreciendo al mercado nacional. Los invitamos a todos para comenzar a comprar este raspe. Este sorteo lo hemos hecho con 12 muy respetables instituciones, como son Integra y Bomberos de Chile. Y desde hoy día mismo, todo Chile en esto. Muy bien, $1,000,000 más adelante viene Integra a participar con otro destacado deportista nacional. El aplauso entonces fuerte para nuestro raspe conmigo. ¡Bravo! Y vamos a encontrarnos con un hombre que está en deuda con nosotros porque fueron 5 los del top 10 del humor. Pablo Iglesias, que ya nos está esperando. ¡Mire el aplauso! Fueron 5, faltan 5 chistes más todavía, sí, Pablito. Y yo he estado esperándolo todo el rato durante el transcurso del programa aquí sentadito, aquí como un niño bueno. Me parece muy para bien. Para presentar los próximos 5 videos de este top 10 del humor. ¡Está baratito! ¡Un chiste de taxista! Bueno, resulta que un tipo va a separar un taxi y le dice: oiga, ¿cuánto me sale un taxi al aeropuerto? $7,000. Ya, ¿y las maletas cuánto me salen? No, las maletas van gratis. Yo entonces llévame las puras maletas, yo me voy en micro. ¡Tan cero que sea! Pero antes de echarle esquina, le voy a contar un chiste. Resulta que esto es un vecino que le dice a otro: oiga, compadre, usted que tiene suerte. ¿Por qué, compadre? Claro, es que cada vez que llega un camión aquí, que uy, que te deja tirar una sandía, que te tiran unos melones, una docena de plátanos. ¿Cómo lo haces vos para tener tanta suerte? El amigo le dice: lo que pasa es que vos tenés que ser amable. Cuando llegue el camionero, ¿me entendís? Con el camión, vos calláis lo que viene arriba. Entonces, si viene sandía, vos te acercáis y le decís: hola, vos jefe, ¡cha! ¿De dónde venimos? Te dice: vengo de Paine. ¡Oiga, qué lindo Paine! Y ahí le dejáis caer. Y ¿cómo nos veríamos con una sandita? ¿Cachai? Ah, le dice el amigo: gracias por el dato. El otro camión me lo dejáis a mí. Llega un camión grande, se acerca este compadre al chofer y dice: jefe, lleno, lleno. Oiga, jefe, ¿de dónde venimos? Bueno, vengo de Iquique. Ah, qué lindo Iquique. Y ¿cómo nos veríamos con un autito? Un chiste de pintor, no hay problema. Resulta que había una señora mirando una exposición y la señora decía: ¡qué cuadro más horrible! ¡Qué cuadro más asqueroso! ¡Qué cuadro más feo! ¡Qué horrible este cuadro! Se acercó el pintor y le dijo: señora, ese no es un cuadro, es un espejo. ¡Horrible! Fue el desquite del pintor ese. ¡Gente horrible que anda por ahí! Bueno, ¿cómo le fue en su infancia? ¿Usted fue un niño bueno o no? Ah, ¿usted quiere que cuente chistes de colegio? Claro. El problema es que usted sabe que a mí, que yo tengo mal recuerdo del colegio, y me echaron del colegio, compadre. ¿Lo echaron del colegio? Claro. ¿Por qué lo echaron? Me pillaron besándome en la sala. Ya, pero eso no tiene nada que ver con para que lo echaran. Sí, pero es un colegio de hombres. La cosa más delicada. ¿La señora se ríe o se queja ya? Porque... ok, porque vamos a continuar revisando los videos porque este es el Top 10 del humor. Para que sepa usted, compadre, aquí donde usted me ve,
A mí me alimentaron con pura leche de oveja. ¡Ah! ¿Y cómo se llama usted, compadre? ¡Jorge! ¡Oye, oye! Un chiste de viejito. Un viejito llega al doctor y le dice: doctor, ¿qué es la arterioesclerosis? Dice: bueno, es lo mismo que te expliqué ayer y antes de ayer y antes de ayer. Pobre viejita, habían dicho mil veces la tía Clara. Bueno, los chistes, me gustaron los top 10 del humor. Ojalá yo seguir en el programa hasta que termine como ese viejo así. ¡Ay, he hecho yo los top 10! Va a seguir, va a seguir. Y la próxima semana viene entonces como el mago. ¿Una magia al tiro? O esperamos hasta la... Aquí tengo los naipes. O hasta la próxima semana. No, 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 esperemos hasta la próxima semana. Aquí tengo los naipes. No, no, esperemos hasta la próxima semana. Saque, piense una carta. No, que tengo que ir a unos consejos y ya volvemos con más. ¡Venga conmigo! Volvemos con... No se vaya de nuestra sintonía porque ya volveremos con todo el humor del Dr. Lira, quien deberá casarse, pero para eso despedirá a su amigo Fermín. También sabremos qué opina la gente sobre el partido de Chile y Australia en el Pollo Taxi. Y además la generación 96 de 1896 y la sección se busca. Así que después de estos comerciales, ¡venga conmigo! Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Venga conmigo a reír, a pasarlo bien. Le invito a que entre a la casa del doctor Lira. ¿Cómo? Nadie abre la puerta en esta casa. ¿Qué es lo que pasa? Por Dios, aquí no... ¡Ay, Ascanio! ¡Ascanio, Lira, le parte! Brígida Cruchaga Correa. ¡Cachito mío! ¡No me digas cachito, que todo el mundo me anda agarrando para la palanca diciéndome cachito ahora! ¡Cachito, estoy tan nerviosa porque hoy llega mi tía Paz para que formalicemos nuestro matrimonio! Pero antes, exijo que despidas a la sinvergüenza de Fermín. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó, Brígida? Figúrate, cachito, que Fermín invitó a mi nana de toda la vida a conocer a sus papás. ¿Ya? Bueno, cuando llegaron al lugar, mi nana pensó que estos señores vivían en un condominio. Ah. Porque había un discreto portón automático. ¿Ya? Y adentro estaba lleno de cabañitas. Ah. La cabaña número uno era la japonesa. ¿Ya? La número dos era la africana. Ah. La número tres era la... ¿La llevó a Fantasilandia? No, cachito. La llevó a un motel. ¡Un motel! ¡Uy, oh, yo que jamás en mi vida he pisado alguno! ¿A qué va la gente a esos lugares? ¿Qué es lo que hacen? Yo tampoco sé, cachito, yo no conozco esos lugares. ¿Pero qué te parece si para nuestra luna de miel? ¡Ábretelo de nuevo, porque así sube el rating! ¡Ay, cachito! ¡Otra vez más, por favor! ¡Cachito, córtala! Cachito, te advierto. O echas a ese sinvergüenza de Fermín, o yo me caso con el primer hombre que encuentre en mi camino. Permiso. ¡Ay! No, cachito. Me voy a buscar a mi tía Paz. Pero Brígida. Voy a buscar a mi tía Paz para que formalicemos nuestro matrimonio. Don Rómulo, ¿qué es lo que se le ofrece? No tengo mucho tiempo. Doctor, vengo por una deuda que se me adeuda. Son de 155.555 pesos, más IVA. Ah, no, perdóneme, don Rómulo, yo no le debo ni un peso a usted. Así que se lo digo bien claramente. Sí, señor, Fermín fue a pedirme esa plata porque usted la necesitaba y yo se la presté porque lo estimo mucho, doctor. Ah, no, ahora sí que lo hago picadillo. Ay, por favor, hazme picadillo, ya. ¿Sí? Por favor, don Rómulo, tranquilícese, por favor. Y ahora déjeme solo, que tengo que tomar una decisión tremenda. ¡Qué injusticia más grande, señor! Ya me voy. A propósito de injusticia, no anden dejando sueltos a los reos comunes que dejan la escoba y arreglen las cárceles que parecen ratoneras. Si no, voy a mandar una declaración al diario Surco y Sevilla. Fermín. Sí, ¿qué puedo atenderlo? Fermín. ¿Ah? Se acabó el tonteo en esta casa. ¿Qué tonteo? ¿De qué Dime. Cosa? Me estoy llevando esta mesa. Está puro tonteo. Fermín. ¿Ah? Dime.
¿A dónde llevaste a la nana de Brígida? ¿A qué lugar de cuarta categoría? A la picada que usted me dio, pues yo, ahí donde doblan las micros, ahí subiendo la escalerita, uno pregunta, ¿estará Jenny? Allá, ya, Fermín, no me acuerdo de esos lugares, Fermín. Bueno, ahí la lleva. Y además, ¿ah? ¿Le pediste dinero prestado a don Róbulo a cuenta mía? No, si era así, por una colecta en la casa del mozo desvalío, nada más, no. Fermín, prepárate para lo que te voy a decir. ¿Qué? A partir de este instante, estás despedido. Ah, está chacotero, no le creo. No. Fermín, ¿ah? Estás despedido. No quiero verte más. Te fuiste. ¿Me está despidiendo a mí? Yo sí. Que he sido un amigo de usted. Hemos sido prácticamente como Rómulo y Remo. ¿Cómo me despido a mí? ¿Así como así? Sí, Fermín. Bueno, entonces me voy a buscar mis valijas a mi habitación. No necesita decirme nada más. Lo único que yo le digo... Otro mozo como yo no va a encontrar, no sé quién va a poner orden en esta casa. A propósito de orden, que se acabe la bolsa de gatos que tienen la CUT donde se andan metiendo los partidos políticos. No se preocupan de los derechos de los trabajadores, que es lo que se tienen que preocupar de una vez por todas. Con cabreado ya. Muy bueno. Esta no es la primera vez que me despiden. He pasado antes por esta experiencia y siempre me gusta despedirme en los lugares. Este silloncito que el domingo pasado acogió ahí a la argentinita, estaba bien buena la cara. Esta alfombrita que si hablara no les digo las cosas que contara. En fin, me voy contento porque creo... Nunca voy a encontrar a otro hombre como el doctor Lira, la verdad. Siempre encontrarás un alma que te comprenda. Un alma que al mirarme sin ya, decir ya, nada. Ya. ¿Qué le pasa? Oiga, por Dios, ¿cómo se viene a aprovechar de mí en un momento tan delicado como este que me acaban de echar y usted más encima no echaba la chacota? ¿Cómo se le ocurre? Perdón, te pido perdón, Fermín. Me dejé llevar por los sentimientos nada más. Pero sabe una cosa, te invito a mi casa a tomar un trago. No, yo no tengo nada que estar tomando trago con usted ni nada, ni cuestiones hoy. ¡Un trago! ¡Claro! Eso es lo que debería haber hecho con el doctor Lira, haberlo invitado a tomarse un trago por la chica. Pero ¿cómo no se me ocurrió antes? Romulín, por favor, hágame un favor. A ver, dime. Llame a este teléfono. ¿Eh? ¿Ya? Dígales que se vengan inmediatamente para donde el Fermín, que no pregunten mucho, que se vengan derechito para acá, hágame ese favor. Lo hago por ti, ¿eh? Por favor. Bueno, este es mi equipaje. No, o sea, tú te siento broma, esto es broma. Vete aquí. Fermín. No me Fermín, diga ya te vas, ya. Ya me voy. Como gato echado me voy. Pero antes, me gustaría tal vez que compartiéramos, ya que esta va a ser nuestra despedida, tal vez una tapita de este licor. No, Fermín. Tú sabes que yo hace muchos años que ya no bebo alcohol. Yo sí. Así que tómese un poquito conmigo, porque usted torció una tapita. Bueno, casi ni tiene la botella. Bueno, pero solo una tapita, una nada tapita. Más. Una tapita. Para recordar los viejos tiempos, ¿eh? Uy, está tiritón el doctor. Esa. Otra tapita. Pucha, que estaba buena, Fermín, oye. ¿Ven? Caramba, que se me calentó el cuerpo y dame la segunda. ¡Ay! Se le calentó el cuerpo igual allá donde las gemelas Cárdenas, ¿se acuerdan? Sentí un calorcito con el pecho. Oye, Fermín, hombre. Allá en Rancagua, ¿se acuerda? Fermín, ¿ah? Te he dicho cuánto te quiero, párele, Fermín. Párele. Pucha, cae, Fermín. No, yo también lo quiero. Pucha, ahí tiene la mano pesada, doctor Polachita. No hay caso con el doctor Lira, hombre, por Dios. Oiga, le tengo una sorpresa que ni se la va a soñar. ¿Qué sorpresa me tiene? Pai, uy, justamente ahí cierre los ojitos. Cerradito los ojitos. ¿Qué sorpresa me tienen? ¿Qué será? Ya sé. Ahora los ojitos, doctor, ahora. ¡Las gemelas Cárdenas! ¡Las gemelas Cárdenas! ¡Para usted! ¡Las gemelas Cárdenas! ¡Ya!
parece que estoy volviendo al pasado. ¿Alguna vez habremos estado en el pasado? Parece más el presente. ¡Ay, por Dios, muchacha! Si me parece acordarme de esos clásicos universitarios. Estas cabras cayeron del cielo. ¡Abracen al doctor! Bueno, usted se queda con la morena y yo me llevo a la Rusia. No. Momento. ¿Ah? Vamos a hacerlo al revés. Tú te sientas ahí y yo me quedo con las dos. Chiquilla, pero sírvenos rápido. Pero sí, tú si no estás ahí, tomen, chiquilla. Uno grandulón para usted, doctor. Tómensela ahí, igual se cote. Siempre, nada de tímido. No, si ¿te acuerdas tímido cuando organizaste esa fiesta? Ah, ya. No me acuerdo. La fiesta del estetoscopio. El estetoscopio por aquí, el estetoscopio por allá. Sí, ahora me acuerdo. Las gemelas Cárdenas. ¿Te acuerdas que nos sacaban fotos, doctor? Ahí el guaso fotógrafo nos sacaba fotos. A propósito, tengo unas fotos guardadas de esa época. Vamos a verlas a un baúl. ¡Vamos a la fiesta! ¡Vamos! Las gemelas Cárdenas. Las gemelas Cárdenas. Las gemelas Cárdenas. ¿Qué pasa, tía? ¡Adelante! Tía, por favor, yo quiero que tú conozcas a mi prometido, porque tú me tienes que dar el visto bueno. Es un tipo culto, inteligente e infinitamente viril. ¡Ay, viril! ¡Sí! Eso es lo que usted necesita, mi amor. ¡Un hombre de verdad! ¡De verdad! ¡Sí! ¡Viril! ¿Estaban hablando de mí? ¡Sí! Yo soy la tía y vengo a formalizar el matrimonio de mi sobrina con usted. ¡No, no, tía! ¡Si él no es! ¡Él no es! ¡No, sí soy! ¿Cómo? ¡Claro! ¡Don Rómulo! ¡Digo que no es el doctor Lira! ¡Fuera! Yo te voy a presentar a mi cachito, te va a encantar. ¡Cachito! 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 ¡Ven a conocer a mi tía Paz! Yo soy la tía Paz y vengo a formalizar el matrimonio de mi sobrina con usted. Para que usted cumpla su palabra. Sí. Yo ya di mi palabra. Y cumplo mi palabra y la repito. ¡Las gemelas Cárdenas! ¡Las gemelas Cárdenas! ¡Las gemelas Cárdenas! Cristian García Huidoro, Luis Ñeco, Esperanza Silva, Fernando Faría, Verónica González, Rosario de la Sola, Miriam Palacios. El aplauso para todos ellos y gracias también por haber estado con nosotros. ¿Clasificará Chile para el Mundial? ¿Cómo nos irá con nuestros hermanos sudamericanos en estas eliminatorias? Preguntas que hicimos a bordo del Pollo Taxi con Felipe Izquierdo. ¿A dónde? Por Suecia. ¿Ver el partido de fútbol, no? Sí, malo. ¿Ah? ¿Que si lo vimos? Sí, malo. O sea, como juego malo. Pero los, igual goles, vieron... los goles fueron buenos. Se notó que no tienen sistema colectivo. Pues, para nada, pues. Tienen que acostumbrarse a jugar todos juntos. Si cada uno juega con sus antes. Igual te acostumbraba que el Vargas se la tiré y a lo mejor el Tapia te acostumbraba a tirarse la otra que no encontraba. ¿Pero te encuentran bueno al Zamorano? ¿Bueno? O sea, bueno es... A mí no, yo lo encuentro extraordinario, pero está ahí para meter los goles. Y es lo que hace, bien. Pienso que los deberían jugar todos los días, 3 horas diarias. Todos juntos. ¿Dormir juntos? No, que si es lo único que les queda. ¿Y el Zamorano lo encuentra tincudo? ¿Porque es soltero? No. Es buen futbolista. Pero nada más. Él dijo, dependemos mucho de Zamorano. En realidad, si es bueno el cabro, pero tan feo. Tan feo. Lo que vale que haga el gol. No, yo encuentro que quisiera menos goles, pero... Más, que fuera más... Más buen mozo. ¿Ha visto la sección El Pollo Taxi? No. ¡Qué simpático! ¡Claro, po! Izquierdo hizo. ¡Ese, po! ¡Qué simpático! Hizo, de la Claudia, claro, Chifre. De la Claudia Chifre, muy simpático. Bueno ese cabro. Sí. Bueno, ese cabro soy yo, po. Yo soy Felipe Izquierdo, pues. ¿Sí? Claro, pues, estar en el Pollo Taxi. Mira. Buenas tardes. Buenas tardes. El partido lo he visto y he escuchado que ganaba con 3-0, ¿no? Sí, claro. Pero yo no sé cómo jugaron al final. Más o menos nomás, pues. Yo creo que
El problema es que aquí en Chile no es el problema de los jugadores. El problema de un entrenamiento sistemático. ¿Y usted cree que en Francia le va a ir bien a Chile? La firme, la firme. Primero, no, primero tienen que lograr justo el... una formación. Clasificarse, ¿no? Sí. Yo había leído una estadística. ¿Ya? Y Chile siempre era muy mediocre, ¿no? En Latinoamérica, no sé por qué. ¿Por qué Argentina y Brasil y no Chile? En el Mundial del 62 salimos tercero. Ah, ay, no, en eso, pero eso era... Fuera fútbol, po. Era una excepción, ¿no? Esto es para la televisión, la verdad. ¿Es gratis? Es gratis, por allá, es gratis. Sí. Del partido de la selección. Uy, qué estuvo bueno ese partido. ¿Lo vio? Sí, pues me encantó. No, pero a mí lo que me dio rabia es que al tiro los tiraron para abajo los gallos. No, que el equipo era malo. ¿Quién lo tiró para abajo? Un comentarista en la televisión. Ah. Yo encontré que estaba jugando harto bien, ¿qué quiere que le diga? No, y jugaron todos bien, le pusieron empeño. Mire, si lo importante es ganar, ¿cierto? Claro. Y ganaron, pues. Sí, bueno, tiene súper buena pinta el Zamorano. Sí. Yo encuentro que sí. O sea, como hombre, ¿cierto? Sí, claro. Lo encuentro atractivo. Es un tipo feo, pero es atractivo. Que si te conozco, tú eres Felipe. Izquierdo, claro. Hola, ¿cómo estás? Y yo decía, qué cosa tan rara los bigotes de estos. ¿Y tú eres profesora de qué? De artes plásticas. ¿Por eso te diste cuenta de lo del bigote? Yo me venía fijando, yo no, dije, no quiero ser impertinente, a lo mejor no le sale pelo. Felipe Izquierdo a bordo del Pollo Taxi. Nuestros mejores deseos para nuestra selección chilena. Ojalá podamos llegar a Francia y estemos presentes en el Mundial. Chicles 2 en 1, el chicle con más amigos, presenta nuestra generación 96 y Cristian de la Fuente. Gracias, José Alfredo. Yo les voy a contar que vamos a comenzar nuestro ranking con el sexto lugar. Un hombre que estaba acostumbrado a ganar, pero que empezó a perder. Ahora está en el sexto lugar. Traerá otro tema, pero ahora dice... calle mayor para Penélope. La música puede tener muchos grupos, pero solo un grupo revolucionó la música. Ellos fueron los Beatles. Hoy día llegan al quinto lugar. Oasis, inspirado en los Beatles en su estilo y en su música. The way I do, and all the roads we had to walk are winding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe you're gonna be the one that saves me. Era la versión en vivo e indirecto que nos traía Paul aquí de este tema Wonderwall. Y ahora nos vamos al cuarto lugar que nos dice Push the Fucking Feeling. Keep on pushing it up.
Y con todo ese ritmo nos vamos al tercer lugar. En el tercer lugar está un grupo llamado EBTG o Everything But The Girl, que nos trae el tema Missing. Sigue ahí, dice, se mueve la noche y es fake. Insoportablemente sola contigo, desesperadamente, falta de amor. Los ojos llenos, los bolsillos vacíos. Y así llegamos al primer lugar aquí, al lado de toda la orquesta del maestro Andrés Miquel. Le decimos que tenemos el Hand in My Pocket, Alanis Morissette, en el primer lugar. I'm sane, but I'm overwhelmed. I'm lost, but I'm hopeful, baby. And what it all comes down to is that no one's really gonna figure it out just yet. But I've got one hand in my pocket, and the other one is playing the piano. And what it all comes down to, my friends, yeah, is that everything is just fine, fine, fine. 'Cause I've got one hand in my pocket, and the other one is hailing a taxi cab. Chicles 2 en 1, el chicle con más amigos, presenta nuestra generación 96, tutti frutti, naranja, sandía, menta, plátano. Grítenle, mijito, nomás, ¿a quién le gritan, mijito? Estas chiquillas que vengan a gritar por mí todos los domingos acá, una cosa ya increíble, ¿no? Imagínate. Bueno, los felicito, está todo muy bien, todo el baile, el vestuario hermoso, una hermosa luna, su ropa toda de Ricciardi, preciosa, un Chile grande, maravilloso, en fin, tenemos ahí, me gusta que sean bien patriotas, que tengan ahí Chile en el corazón, desde luego. La señora María Esparza, que es de Temuco, está buscando a sus hermanos, desde chiquitito dejaron de verse y habló con nosotros, por supuesto, con Carabineros, a ver si podíamos iniciar la búsqueda. Queremos contar detalles de lo que le pasó a la señora María. Esta es la casa de la señora María Esparza, una mujer que ha pasado gran parte de su vida en Temuco junto a su marido, sus tres hijos y sus nietos. Y aunque ha tenido muchos momentos de felicidad, siempre mantiene en el recuerdo a sus hermanos, a quienes no ve hace más de 40 años. Por eso, escribió una carta para intentar ubicarlos. La única información que tiene es que cuando eran pequeños vivían en la zona campestre entre Valdivia y La Unión. Después, cada uno fue emigrando de la zona en busca de mejores horizontes. Hoy, la señora María ha pedido la ayuda de Carabineros de Chile y nuestro programa, renovando así la esperanza de que definitivamente pueda encontrar a su familia. Y la señora María está hoy con nosotros con la ilusión de encontrar a sus hermanos. Los nombres de ellos, a ver, ¿se acuerda? Sí, aquí me tiene... ¿Juan se llama uno de ellos? Sí, son seis hermanos. Ya. Los mayores fallecieron, una hermana y un hermano. Ya. Me quedan tres y cuatro conmigo. Le faltan tres hermanos, ¿ah? Sí.
Ya, la menor, Juan creo que se llama otro. Sí, el Juan Alfonso. Ya. Ninfelena ya. Y Silvia Inés. Bueno, nosotros iniciamos la búsqueda, algunos datos le tenemos, queremos que nos acompañe a ver las próximas imágenes. Mi familia era de La Unión, vivíamos junto a mi mamá, a mi madre y mis 5 hermanos. Víctor, Juan, Audilia, María, Elena y yo, Silvia Inés. Éramos pequeños, pero ayudábamos a nuestra madre, ya que nuestro padre había muerto. Pero un día ella se enfermó y murió, y todos nos quedamos solos. Algunos fueron creciendo y se fueron de la casa. A otros se los llevaron unos vecinos. Yo me quedé junto a mi hermano mayor, Víctor, y crecí en Valdivia. Después, cuando ya fui mayor, me mandaron a trabajar. Me fueron a buscar trabajo a Valdivia y de ahí tuve un tiempo y me vine a Santiago. Y desde entonces he trabajado y cuidado de mi hijo Simón. Nunca pude buscar al resto de mi familia, pero estoy feliz al saber que están buscándome. Bueno, a la hora que la voy a encontrar, le diría que estoy feliz de verla y que la quiero harto. Señora María, así como usted estaba buscando, Silvia Inés, su hermana chiquitita, también estaba tras su encuentro. Y hoy día se va a poder hacer realidad porque Silvia Inés vino hasta el estudio para encontrarse con usted y recordar tantos instantes que a lo mejor se han perdido a través del tiempo. Se perdieron siendo tan chiquititas que ya es hora que se vuelvan a encontrar para contarse mil detalles, mil historias y saber un poco más de lo que ha sido su familia. Su hermana chica que ha crecido a través del tiempo, ¿no? Ahí está, Silvia, Inés y María se reencuentran después de tantos años. Nos falta Elena. Vamos a aprovechar este momento para hacer un llamado a Elena, que sabemos que está en Chile, en algún lugar del país, a ver si ve a sus dos hermanas y puede también acercarse, contactarse con nosotros para el reencuentro definitivo. Y queremos hacer un llamado a Argentina, específicamente a la provincia de Río Negro, donde podría estar Juan, su otro hermano, Juan Esparza, en Río Negro. Otro hermano, la señora María, que puede comunicarse también a nuestros teléfonos aquí en Santiago de Chile. Sabemos que llegamos a Argentina, a Río Negro también puntualmente, así que ojalá que este reencuentro que empieza a nacer con su hermana más chiquitita se complete con los otros dos hermanos que seguiremos, por supuesto, buscando. ¿Está contenta? Muy contenta. Imagino que usted también, ¿no? Sí. Pues. Ya por lo menos no está solita. No. Tiene una hermana con quien se van a poder acompañar, se van a poder entregar tanto amor y conocer mutuamente a sus familias, ¿verdad? Con este reencuentro estamos contentos de otro domingo más, es el último domingo del mes de abril, en que nos podemos dar cuenta que gracias a Carabineros de Chile, aprovechando también saludarlos por ayer que estuvieron en su día de aniversario, agradecerles todo lo que han hecho para que nuestro programa pueda reencontrar a esta gente. Por supuesto a nuestro equipo periodístico y a ustedes también. Vamos a unos consejos y ya volvemos con más Venga Conmigo. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. La adolescencia, sin lugar a dudas, una de las etapas más complicadas de la vida. Recientemente hemos sido todos un poco sacudidos por esta noticia de un grupo de jóvenes entre 14 y 15 años en una fiesta de colegio que sacan cuchillos y agreden a otro joven. No queremos hablar puntualmente de ese caso, sino de lo que a lo mejor desata estos problemas entre la juventud. La falta de comunicación entre nosotros los padres con ellos seguramente es una de las cosas que agrava este tipo de problemas. Estamos junto a la doctora María Luisa Cordero. Vamos a ver unas imágenes. Bienvenida María Luisa. Y luego conversamos con ella de este tema que nos parece interesante para toda la familia. Vamos a ver.
No, me mire, que estoy hecho un monstruo. ¿Qué quiere, mi amor? Conversar una cosa contigo. Ay, no podría ser después. Mire que estoy ocupada con esta crema. Escucha, ¿después cuándo? Pues mamá, ayer me dijiste lo mismo. Bueno, bueno, ya, Sofía, ¿qué quiere? ¿Qué le pasa? Mira, que en realidad no sé, pero son cosas que estoy sintiendo que antes no había sentido. ¿Está con dolores, mi amor? No, mamá. ¿Dónde le duele? ¿Dónde? No, es que no son dolores, mamá. Son cosas que me pasan cuando miro al pato. Mira, son unas cosquillitas, mamá, que me empiezan de acá y se me empiezan a repartir por el cuerpo. Tan raro, mamá. Y también cuando me toma la mano o bailamos, me empieza a latir el corazón tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte. Es que una sensación tan rara. Pero lo único que atino es a mirarlo así con cara tonta. ¿No te pasó eso cuando conociste al papá tú? Bueno, sí, pero nosotros éramos mucho más grandes, no teníamos todo el papá en mi amor, ¿eh? Pero mamá, ¿no te pasaba que lo único que quería era verlo? Puta, las 24 horas del día yo hasta sueño con el pato, con mamá. La verdad es que nos veíamos harto, harto, pero ¿sí? Éramos súper responsables, eso sí. Me va a perdonar el personal femenino de la casa, pero yo quiero ver los goles. Oiga, Alfredo. Los goles. Oiga, me tiene que ayudar. Pero sí, si quiero Sofía, ver... La Sofía está medio enamorada, pues me tiene que ayudar. ¿Qué? Medio enamorada. ¿Cómo? No, mi guaguita, mi perrita, mi perrita no se puede enamorar. Quiero ver los goles hoy. Ah, mira, ¿tú le das tecito en el cuello a la mamá? Sí. No. Sí. No. Ah, sí. A ver, se trata de... Ah, no. Estas son cosas de mujeres. Ábrelas solas con la mamá. Yo me voy a regar. Sí. Oye, Alfredo, no seas corrido. Alfredo. Alfredo. Vuelve enseguida, mi amor. Alfredo, ya. Y se tenía que llamar Alfredo, no sé por qué se tenía que llamar Alfredo, que justo metió la pata, se fue, no se atrevió a hablar, medio cobarde el papá. ¿Son los hombres medio cobardes para tratar los problemas familiares o no? Yo no sé si cobardes, pero me da la impresión que... Le hacemos el quite. Todas las mamás sabemos que los papás son corridos. La mamá es la que lleva al niño al médico, a las reuniones de padres, la que compra los útiles, la que elige el uniforme. Es la que se preocupa de tramitar para que no haga el servicio militar, por además, ejemplo, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los principales errores que cometemos los papás? Bueno, en la época de la adolescencia se hace mucho más patente y evidente lo que habíamos hablado con respecto a la niñez. Sí. En primer lugar, los jóvenes adolescentes empiezan a descubrir que el papá y la mamá son de carne y hueso. Lo que Sartre llamaba la edad de la razón. Uh-huh. Descubren que el papá y la mamá cometen errores. Aquí es muy linda la escena final, donde ella se queda mirándose a sí misma en un espejo, diciendo, nuevamente no me entendieron. Sí. Bueno, y ahí empiezan los conflictos que rematan esta situación tan dolorosa que nos tocó vivir la semana recién pasada en ocasión de una fiesta en un colegio del barrio Alto. Los niños, los jóvenes, los adolescentes empiezan a tener una doble contabilidad. Una contabilidad como para mostrar impuestos internos y otra contabilidad media negra, correcto, entre comillas. Sí. La contabilidad de impuestos internos es la que le muestran a los papás. Claro. Todo ok, todo regio, todo fantástico. Y estimulada por los padres que no hacen preguntas más allá. ¿Cómo andamos? ¿Cómo te va? Todo ok, bien, bien viejo, estoy súper bien viejo. Hasta que le habrá pasado lo que le pasó a los padres estos raperos de clase media relativamente acomodada. No podemos echarle la culpa a la marginalidad, a la pobreza y a la desnutrición. No están esos argumentos presentes en este incidente. Entonces aparece la otra contabilidad, la contabilidad oficiosa. Resulta que se drogan, resulta que beben alcohol en exceso, resulta que además descubrieron un nuevo juego, el juego de hacer heridas a otros de su misma edad. Y lo que es más grave, tengo entendido que participó una mujer, una chica. Uh-huh. O sea, ahí aparece otro fenómeno que está atravesando la adolescencia mundial, diría yo. Que las mujeres, a diferencia de la época en que éramos adolescentes, nosotras las pollonas, digamos, nosotros tratábamos de ser lo más diferente posible a los hombres. La femenidad, la coquetería, el requiebro, el hacerse la difícil. En cambio ahora, las jóvenes actuales parece que ser... que necesitan ser lo más parecida posible a los jóvenes. Asimilarse ahora, lo más posible, casi hasta perder la identidad. ¿Por qué adoptan este cambio de personalidad los jóvenes? En la casa son a lo mejor muy calladitos, muy serios, y después salen afuera, son el más divertido, el más gracioso, a lo mejor en buena onda también. Claro. ¿Pero por qué este cambio? Porque yo creo que los padres no quieren, o sea, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ahí se nota. El papá dice, no, estos son temas de mujeres. No hay temas de mujeres ni de hombres, hay temas en la familia. Los temas no tienen sexualidad.
O sea, los temas son de la familia. Entonces, ¿qué es lo que le pasa muchas veces? Y esto lo ven, lo viven las madres. Los padres se evitan estos temas y se queda la madre responsable de dar permisos después de discutir con el esposo porque la niña o el niño llegó muy tarde. Entonces, yo creo que lo que muestra esto, y de hecho una mamá de los raperos lo dice en cámara, dice, este es el producto del silencio y el anonimato que tuvo su padre mientras lo criamos. O sea, la ausencia del padre no solamente está en el tema de otras enfermedades en psiquiatría, sino que la ausencia del padre se nota en esta incomunicación en que los niños no son capaces, desgraciadamente, de ser auténticos en su casa. Hablar con nuestros hijos, escuchar a nuestros hijos abiertamente, sin la temor. Verdad, sin hacer juicios de valor, escuchar y después preguntar por qué. Y si el niño no tiene argumento, ayudarlo. Pero no cerrarse a la posibilidad que los hijos tengan otras vidas. Perfecto. Ojalá que lo que estamos hablando ahora sirva de tema para una buena discusión con sus hijos, con su familia, y puedan sacar cosas en claro como para aprender a conocer un poco más a nuestros hijos. Es curioso, vivimos con ellos 15, 18, 20 años y de repente no los conocemos como debiéramos. Un millón de gracias, doctora, por haber estado con nosotros. Y la invito a participar del Raspa Conmigo, porque se puede ganar hasta una casa, fíjese. 500.000 pesos, 1.000.000 de pesos, 2 millones, hasta 5 millones, y también el sueño dorado que es tener la casa. Seguimos jugando, ya lo hicimos durante el programa y ahora tenemos otro especial invitado que le damos un aplauso muy fuerte y cariñoso. Y voy a jugar nada menos que con Gert Bael, que está con nosotros. El aplauso para Gert, conocido por todos, admirado y aplaudido. Miren, qué terrible pararse al lado de Gert Bael, ¿eh? Una sola petición, Gert. Que no nos rompan la maquinita que está nueva. Dale despacito, por favor, que tenemos mucho susto, la queremos mucho. Atención, que usted puede ganar desde 500.000 pesos hasta 5 millones en nuestro estudio y además una casa gracias al Raspa Conmigo de Polla Chilena de Beneficencia. Raspe conmigo, si le salen 3, venga conmigo. Va a venir, por supuesto, invitado para estar con nosotros y la posibilidad cierta de llevarse su casa propia. En esta ocasión vas a ayudar a una fundación que merece todo nuestro respeto y nuestra ayuda, Integra. Así que ojalá te vaya mejor que Sebastián, que sacó 500.000. A ver si podemos lograr la casa. Siempre acompañado por don Osvaldo Pereira como notario público. Destacamos entonces a Integra, Fundación Integra. Luego vamos a estar con su presidenta para recibir, ojalá, la casa. O 5 millones o 4 millones, una buena cantidad. Suerte, y vamos entonces con nuestro Raspa Conmigo. Viene Gert Bael. Atención, mejor fue pues 1.000.000 de pesos, 1.000.000 de pesos. Le vamos a pedir a la señora María Teresa Chadwick, vicepresidenta de Integra, que pase por favor. Y desde luego a Orlando Cantuarias, una vez más lo molestamos para que entregue el 1.000.000 de pesos. Un gusto saludarle, gracias por estar con nosotros. Don Orlando, hacemos entrega entonces de 1.000.000 de pesos a la Fundación Integra, que preside la señora Marta Larrechea de Frey. Y lo recibe ahora la señora María Teresa Chadwick, su vicepresidenta. ¿Contenta con el 1.000.000 de pesos? Bien contenta, pues feliz, porque esto va a los niños más pobres de este país para hacer todo el programa de educación preescolar. A 52.000 niños que atendemos en 620 jardines infantiles. Así que muchas gracias. Muy bien, la felicitamos y nos alegramos mucho en nombre de Polla de haber entregado ese 1.000.000 de pesos. Y recuerde, todo el mundo a jugar con el Raspe Contigo. La próxima vez a ver si juego con ustedes para que puedan ganarse una casa, 500.000 de pesos, 1.000.000. Ya llegó. ¿Pero por qué viene a entregar cartas aquí, señor? Hola, José Alfredo. Encima lo aplauden. Una consulta. ¿Tú eres amigo del profesor Rosa? Por supuesto, si soy amigo del profesor Rosa. Lo andaba buscando por todos los pasillos del canal y no lo podía encontrar para entregarle una carta. Se la puedes pasar tú, por favor. ¿Y yo le entrego una carta, profesor? ¿Cómo no? Por favor, si eres tan amable. Fíjate. Sí, una carta, sácate una cartita. Y tú eres amigo tanto tiempo en el canal de don Javier Miranda. Muy amigo con Javier, con su familia, su señora. Me sus imaginaba hijos, por supuesto. Si trabajan aquí. Entrégale una cartita, por favor. Sí, me hacía la paletear. Oye, pero tantas, pero ¿cómo andan? Y tengo la corazonada que con don Francisco son íntimos amigos. Con don Francisco desde luego somos amigos acá en Chile y en Estados Unidos. En Miami. Poco invita para allá, pero igual. Amigos, desde luego. Llévale estas cartitas, por favor. No seas mala persona. Ahí ya, yo soy buena persona, don Francisco. Okay. Es buena gente con todo. Así que por favor, con todas estas para él. Ya. Háceme la paletear.
Oye, José Alfredo, ¿tú sí. soy amigo de...? No, no soy amigo de nadie más. No tengo más amigos. O sea que no soy amigo del director del programa. Sí, por supuesto que soy amigo del director del programa. Y entonces, ¿por qué niegas la amistad? Porque pensé que me iban a entregar más cartas, mayoría, ya no puedo más ya. No, si no traigo ninguna carta para él. Ahí sí que sí. No, somos muy amigos, yo le diría más que amigos, somos como hermanos. Ah, qué bien, entonces entrégale esta encomienda a tu hermano. Ya. Oiga, por pero favor. Está bueno. Señorita modelo, por favor, señorita modelo. Venga, corriendo. Y fírmame aquí, por favor. Mira, no se vaya a caer, que es delicada la encomienda, ya. Fíjate. Ya. Pero ¿para qué? No, hombre, ¿para qué le voy a firmar? Fírmame aquí, hay que firmar aquí, por... ¿Tú soy tonto o creí que a Cargorta le pagó la fianza a Bombalet? Oiga, ya, está bueno. ¿Sabe qué? Déjeme tranquilo porque tengo muchas cosas que hacer. Y mira, pero hay que firmar aquí para certificar que yo entregué la encomienda. No, si yo no le voy a... Bueno, déjeme ver. Ya, José déjeme encomienda Alfredo, ahí. Por favor. Ya, pase para acá, a ver. Ahí está. A ver, preste. Ahí está. Firme, ahí. Cuidado con la nariz. Es más larga la nariz que la encomienda. Señorita, venga, por favor. Ayúdeme. Venga conmigo. Ah, ya, se pasó. Con esas piernas, el Chino Río sería número uno en el mundo, fíjese. Ojalá no sea tan conversadora como él. Qué preciosura. Esta última. Gracias, mijita. Nada más, nada más. Muchas gracias. Ok, entonces seguimos ahora con nuestro programa. Porque... O sea, me está dando la corta, José Por supuesto, Alfredo. Claramente, claramente. Déjeme seguir. Tú que erais tan paleteado, José Alfredo. Me acuerdo que en el colegio, cuando se echaba a perder la campana, tú salías corriendo por los pasillos, talán, 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 diciendo recreo y ahora me echas. Por supuesto. ¿Vos que estáis cambiado, José Alfredo? No estoy cambiado, sigo siendo el mismo de siempre. Antes era... ¿Pero por qué estás así, José Alfredo? Estoy igual que siempre. ¿Qué os pasa? Nada, hombre. ¿Qué dolor os aflige vuestro apetito del alma, José Alfredo? Absolutamente nada, sigo igual que siempre. Tengo un problema, José Alfredo. ¿Qué le pasó? Quiero que seas mi corazón servi. No me diga corazón servi. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Anoche con mi polola estaba en la casa de ella y llegaron dos tipos y se la llevaron. ¿Por un rapto? No, fue toda la noche. No entiende bien usted, hombre. Después fui a la comisaría y los carabineros se rieron de mí y me dijeron, Príncipe Carlos. ¿Príncipe Carlos? ¿Por qué sería? Me imagino que no por la sangre azul, pues. Me imagino. Así que sufrí mucho mi polola. Pobrecito. Ahí me di cuenta que le decía la telepisa. ¿La telepisa le dicen a su polola? ¿Por qué? Porque está lista en media hora, fíjate. Ya. Está bueno, hombre. No le mande a la gente, ¿sí? Mire, yo le daré un consejo. No se acongoje, no tenga pena. Yo cuando era un muchachito también tuve problemas como usted. Me acuerdo que estuve bien enamorado de una lola por ahí, pero de repente apareció en mi vida mi señora, empecé a enamorarme de ella, cambió todo y de ahí en adelante felicidad y tranquilidad. Oh, qué lindo, qué bondadoso eres, te pasaste, qué buen amigo soy, José Alfredo. ¿Por qué no me dais la dirección de tu casa, oye? No, oiga, nada que ver, pues le estoy explicando, hombre, ya. Déjeme seguir con el programa que tengo que presentar a una gran figura que me está esperando. Ah, ¿okay? ya, pues. Bueno, amigos. Ah, no. Antes que se me olvidaba. ¿Qué pasó? Le había llegado una carta musical. ¿Ah, sí? ¿Me llegó sí. carta? ¿De quién es? Mire, yo le voy a decirle al tiro. Olor a México. ¿Sí? Uy, viene pasada Paloma Picasso. ¿Sí? De Juan Gabriel. Ah, Juan Gabriel me ha escrito. Qué simpático, Juan Gabriel, mire. Juan Gabriel. ¿Quiere que la lea? Lea lo que dice, mire. Oiga, Juan Gabriel. Sí. Fíjese que tiene el mismo hobby que tengo yo. Ay, qué raro. Esto es verdad que estoy viendo. Que estáis cambiado, José Alfredo. Claro. Somos filatélicos los dos. ¿Filatélico? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Filatélico, ¿verdad? Filatélico, ignorante, filatélico. Ah, qué curioso. Coleccionamos estampillas. ¡Qué cosa más rara! Déjeme leer. Ya lee, okay. Mi querido pollín. Mi ave filatélica. Me has dejado una tremenda amargura. Escucha lo que te quiero decir. Esta es la música. ¿Qué ¿no? le va a decir? Simpático, ¿qué le querrá decir? Buen amigo. A ver, dice. Yo jamás sufrí, pero desgraciadamente era una noche como esta. ¡Pícaro! Cuando te
Le he dicho que no me las traiga para acá. Y gracias de todas maneras, Juan Gabriel, muy buen amigo. ¿Buen amigo suyo? Sí, pues señor, buen amigo mío. ¿Usted ha estado en México allá? Estamos, claro que he estado en México. ¿Y ha estado en la casa de él? He estado en su casa, claro. Sí. Sí, cocina muy bien él. Sí, ¿no se le quema el arroz? No, nada, hace comida exquisita, muy bien. Comida mexicana, taquitos. De todo. Todas esas cosas. De todo, así que no venga a reírse de los artistas internacionales ni a molestar a nadie. Déjeme seguir con el programa. Ay, ya me voy, está raro. Soy más raro que ver al alcalde de Sucupira comiendo en marrón glacé. Ya. Salió de aquí. Se fue de aquí. ¿Terminó? Soy más raro que ver a Juan Pablo Dávila pidiendo plata prestada. Ya. Está bueno, hombre. Soy tan prepotente que estoy seguro que vaya a ver al doctor Orozco con un bono del Lulo Socías. Ya, se fue de aquí. Soy tan prepotente que capacito que dejís callado a Bombalé. Chao, ya. Prepotente. Ya, te fuiste. El cartero, la visita de Jorge Franco, que nos acompaña domingo a domingo. Estamos llegando casi al final de nuestro programa, pero es un final que yo estoy esperando. Y ojalá que ustedes también estén esperando lo mismo que yo, poder volver a saludar a este gran señor de la canción que me ha permitido estar a su lado ahí con el piano y de repente hasta cantar algunas cancioncitas de esas que ha escrito Armando Manzanero, que vuelve a estar con nosotros, maestro. Muy buenas noches. Siempre la gente quiere recordar, ¿eh? Yo creo que es inevitable, Armando, al país donde vas, la gente siempre te está pidiendo Esta Tarde Villover, Adoro, Mía. Sí, son canciones que prácticamente como que están muy metidas en el gusto popular de la gente y aunque yo quiera prescindir de no decirlas, tengo que hacerlo. ¿Y no te cansas de cantar esas canciones? A veces no y a veces sí. Sí, a veces uno quiere cantar otras cosas, ¿no? Claro. Bueno, pero ha habido otros éxitos muy importantes que han grabado intérpretes como Luis Miguel. Tú lo has dicho muchas veces que estás maravillado de la voz y de lo buen intérprete que Luis Miguel, ¿no? Y sobre todo de la forma de cómo transportó muchas canciones que hacía años, muchos años se habían compuesto, los transportó a la generación actual. Uh-huh. Si no hubiera sido quizá por... que no hubiera sido por Luis Miguel, quizá la juventud no hubiera conocido toda esa gama de canciones tan hermosas y exquisitas que hicieron grandes compositores muchas décadas atrás. Correcto. Bueno, canciones que tienen mucho éxito y que a lo mejor algunas de ellas, las que conocen todos los amigos por ahí que estamos empatados más o menos en edad, quizás algún día las pueda grabar también Luis Miguel. Yo quisiera pedirte que recordáramos algunos de los éxitos más importantes con nuestra orquesta, con don Andrés Miquel y Armando Manzanero. Vamos a recordar algunas de estas maravillosas canciones. Muchas gracias. Gracias, Dios. Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríes, el modo en que a veces me ríes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía, y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separar de ti. Y es que eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí
cosas buenas ya contigo las viví. Esa tarde vi llover, vi gente correr y no estaba azul. La otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú. La otra tarde vi que un ave enamorada esta tarde vi llover, vi gente correr, vivo estabas tú. El otoño vi llegar al mar y cantar, y no estabas tú. Yo no sé. Armando Manzanero, un grande de la canción Estado en Chile. Hasta siempre, maestro. Y nos vemos el próximo domingo en su programa Venga Conmigo. Gracias.